Egunon, guztioi, Bilbao Basurtoko Erakunde Sanitarioko zuzendaritza taldearen eta gaurko ekitaldi hau posible izateko lanean aritu den gizatalde osoaren izenean, egun ona eta ongi etorria eman nahi nizkizueke, etengabeko prestakuntzako 7. jardunaldira. Topaketa hau egiten 18 urte badira jada. 7 urte Bilbo osi garenetik, eta denok ongi ezagutzen dugun eta alabearrez egin behar izan dugun parentesi baten ondoren, berriro ere hemen gara, indar berrituta, eta gaurko egun hau benetan etekin garria izateko helburuarekin. Ya llevamos 18 años, que se dice rápido, organizando el evento de hoy, 7 desde que nos convertimos en la OSI Bilbao Basurto. Y tras un breve paréntesis que hemos tenido que sufrir obligados por la situación sanitaria que todos conocemos, es muy gratificante reunirnos otra vez aquí, en este Bizkaia Aretoa que siempre nos acoge tan amablemente. La verdad es que el equipo humano que ha estado trabajando para hacer posible esta reunión de hoy sigue con la misma ilusión de siempre, con el objetivo firme de elaborar un programa que sea atractivo, que sea ameno, que sea interesante y que nos sirva a todos y a todas para compartir aquellas buenas prácticas que nos puedan servir para nuestro trabajo y para nuestra formación continua. Agradecemos también el esfuerzo de todos vosotros y todas vosotras por haber hecho un hueco en vuestra agenda y reunirnos en el día de hoy. Un viernes que se prevé estupendo, tenemos un clima magnífico, o sea que es un plan estupendo comenzar el fin de semana, viernes a la mañana, con una jornada como esta que se prevé realmente interesante y nos va a servir a todas y a todas de mucho. Sin duda, Bizkaia Aretoa va a quedar en nuestra memoria de un modo muy agradable, porque año tras año nos reunimos aquí, tenemos ocasión de saludar a aquellas personas con las que a veces pues, tenemos un contacto pues, no muy personal, y siempre viene bien tener este contacto personal de tú a tú para saludarnos y compartir muchas cosas. La OSI Bilbao Basurto apuesta por posicionarse en un escenario en el que se apuesta firmemente por potenciar el conocimiento como vía para afrontar estos retos de futuro y seguir construyendo un sistema de salud duradero y competitivo. Tenemos un reto que es el poder ofrecer la mejor versión de nosotros mismos, sin olvidarnos de la experiencia adquirida hasta ahora, de esa sabiduría que tenemos ahí, que nos tiene que servir a todos y a todas para afrontar los nuevos retos que tenemos y también para ir mejorando el presente poco a poco. Con este objetivo y con un lema tan interesante como el de hoy, compartiendo el futuro, damos comienzo al acto de hoy, y para ello quiero invitar, para que inaugure esta jornada de hoy, a don Jesús Larrañaga, director gerente de la OSI Bilbao Basurto, para que nos acompañe en este momento. Larrañaga jauna. Bueno, egunon guztioi da eskarrik asko izaro aurkezpenagatik. Egun zoragarri izen behar da, ez bakarrik eguraldian. Gara arratzaldean ez dakit trumoiak egongo diran, biharko pixkat euri pixkat, baina bitartean sekulako eguzkia. Eta denon artean aprobetxatuko dugu eguna. Va a ser un día precioso. Ha dicho, antes he preguntado a algunas personas que me dijeran algunas palabras clave, ya ha dicho Isaro, una ilusión. Y hay ilusión para hacer este tipo de cosas. Después de pasar por tantos periodos, yo creo que dramáticos como ha sido, y los hemos compartido todos, la pandemia. La pandemia ha puesto en evidencia muchas cosas. Entre otras, que ha puesto en peligro, yo creo que ha afectado a aquellas personas que quedaban más lejos del sistema sanitario. Los sistemas sanitarios están protegidos. Aquellas personas que tenían mayor precariedad laboral, aquellas que estaban de alguna forma, en peores condiciones sociales. Además, también la pandemia nos ha demostrado y nos ha enseñado que aquellas personas en las que no buscábamos ningún tipo de reconocimiento y que eran prácticamente invisibles, no sé por qué, pues han resultado que eran las esenciales. Y nos hemos visto nombrados en ese sentido muchas veces. A veces siempre hemos pensado que todo depende de los banqueros,
de las notarias, de las abogadas, etcétera, de esos perfiles con cierta élite. Pero lo que se ha demostrado en periodo pandémico, que había mucha persona invisible y esencial, que había mucho profesional de enfermería, que había mucho celador, mucha celadora, que había profesionales administrativos, que había pescateros, que había cocineros, que había ertzainas, que había un montón de gente sin los cuales esto no hubiera sido posible. Y esto suele ser así porque realmente no suele costar buscar el reconocimiento de los demás y trabajar con los demás. Pero nos ha enseñado que los invisibles y aquellos otros, no hay que elegir además entre unos y otros, son esenciales para el futuro. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado además muchas cosas. Además de evidenciar, hemos aprendido. Hemos evidenciado cosas, situaciones y profesiones que resultaban invisibles pero que ya no lo son. Y además hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido que lo importante es lo colaborativo. Por eso estamos aquí, para trabajar en equipo, y es como se ha trabajado. Nos ha enseñado la pandemia con tanta evidencia que el futuro depende de cada uno de nosotros y cuando las cosas confluyen, salen mejor. Que siempre hay oportunidades para esos cambios y para que fluyan otras formas de hacer cosas. Que siempre hay confluencias inevitables, a veces entre invisibles y entre visibles, que hacen que las cosas funcionen. Y en una y otra ocasión siempre tenemos oportunidades para manejarlas, para hacerlas mejor. Y por eso siempre existen alternativas para seguir aprendiendo. Esa es otra de las razones por las que estamos aquí. Estamos para seguir aprendiendo, estamos para confluir y estamos para crear futuro. Y cuando se habla de futuro, ya sabéis que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Eso decía Peter Drucker. Pero además, como estamos hablando de aprender, y aprender, y volver a aprender, y confluir, y trabajar colaborativamente, y trabajar en colectivo, y pensar en colectivo, los que piensan en colectivo piensan además en soluciones para todos. No voy a decir ni siquiera para la mayoría, pero piensan para todos. El que piensa en singular piensa en sobrevivir exclusivamente. Se puede sobrevivir, ¿eh? Siempre hay soluciones individuales, pero la pandemia también nos ha enseñado que lo que funciona, lo factible, lo necesario, es pensar en el colectivo, es pensar en todos. Y por eso también nos ayudaron a ello las vacunas, que han sido una solución general y para todos. Yo creo que ese es el aprendizaje y el aprendizaje. Nelson Mandela decía que una vez que dejas de aprender, te vuelves irrelevante. Y por eso seguimos teniendo oportunidades de seguir aprendiendo. Hoy vamos a encontrar algunas de ellas. Algunas serán factibles, otras ya existen y otras tendremos que seguir creándolas. Y para crearlas, en ese futuro compartido entre todos, denon artean de ikusten duzute, leloa etorkizuna partekatzen, compartiendo el futuro, tenemos que tener además otra clave, que es la osadía y la generosidad, o dos. La osadía, porque hay que atreverse, hay que dejar la baldosa de cada uno, y hay que pensar en el colectivo, que es lo que funciona, es lo que salva, es lo que hace sobrevivir, insisto. Siempre se sobrevive individualmente, pero pensar unos en otros es lo que nos ayuda a salir adelante. En la OSI Bilbao Basurto trabajamos de esa manera. Bueno, el segundo factor es la generosidad, ahora volveré a ese tema. Pero en la OSI Bilbao Basurto intentamos crear una cultura de compartir. Ahora estamos en un proceso en que estamos presentando planes de gestión donde estáis representadas todas las personas en las gobernanzas de las unidades de atención primaria, en los servicios, y por eso están los jefes de unidad, los responsables de las áreas de atención al cliente, los responsables de enfermería, en los servicios las supervisoras y los jefes de servicio, porque hay que crear una cultura de compartir para salir adelante, porque siempre hay alternativa y porque hay que ser generoso con las capacidades de todo el mundo. Ese es el segundo factor para que salgan las cosas adelante. Horregaitik hemen batu gara, horregaitik gu ere aurrera irtengo gara, eta etorkizuna denona izango da. Eskerrak aurretik eman beharrean Miren Josuri, Marijer eta bere taldeari, nahi nuke anekdatotxo bat kontatzea. O quisiera contar una pequeña anécdota que tiene que ver con eso del valor o que tiene que ver con la osadía. No sé si con la generosidad, pero sí con atreverse y hacer las cosas mejor. Además, yo creo que esto la sociedad nos lo debíamos. Esta manera colectiva de trabajar nos la debíamos. Nos la debíamos desde hace tiempo. Y a veces pues, un enjuague de este tipo nos ayuda a pensar. Bueno, la anécdota tiene que ver con la NASA y las abejas. Tal vez la conozcáis, pero una vez leí una historia, es una moraleja y por lo tanto, y una parte de metáfora, y sirve bien para esto del, insisto, de la osadía.
decía una persona que en la NASA había carteles donde aparecían abejas. Y había un lema que decía que aerodinámicamente las abejas no pueden volar, porque tienen un cuerpo tan grande y unas alas tan pequeñas que es imposible. Pero como ellas no lo saben, pues vuelan. De alguna manera hacían efectivo aquello de convertir lo imposible en posible. Nosotros no somos abejas, pero hemos aprendido bastante. Y desde luego en cada uno de nuestros momentos nos toca volar. Y eso es lo que cuenta. Como las abejas no saben de, pues no sé, de física, ni saben de aerodinámica, ni saben de nada de eso, ni de una determinada lógica, pues siguen para adelante y prevalecen y van probablemente en contra de su propio destino. Nosotros también, para ser felices, que es lo único importante, tenemos que ir en contra de todos los que hablan de nosotros de una u otra manera o aquellos que dicen que lo imposible no es posible. En todos nuestros ámbitos de trabajo tenemos dragones. A veces están en el exterior y nos presionan y otras veces tenemos al lado. Y siempre se inventan razones o normativas o cosas que hacen que no puedan funcionar esos futuros. Para que eso no resulte, para que cambiemos la cultura, para que de vez en cuando seamos abejas y sepamos sacar adelante las cosas, creemos y creamos, que es lo importante, para eso, desde la OSI Bilbao Basurto, que seguimos creyendo que se puede trabajar en red, como en el conjunto de Osakidetza, red colaborativa que ayuda unos a otros, pues hemos pensado en encontrarnos en esta topaqueta y hacer estas jornadas. Eskarek asko bihotzez, berriro Miren, berriro Marije eta taldea, eta zuet denoi etortzeagatik. Denon artean ikasiko dugu, da horrela jarraituko dugu, hobekuntza egiten eguneroko eta egunero. Bale? Eskarek asko denoi eta laizter arte. Mila esker zuri Larrañaga jauna, quisiera decir que si no existiesen las abejas, no se polinizarían las flores ni las plantas y no tendríamos frutos ni seguiría adelante la naturaleza y nosotros mismos. O sea que qué necesarias son las abejas en este mundo en que habitamos todos y todas. O sea que vamos a hacer ese clic tan necesario como ha dicho el señor Larrañaga, para abrir estas alas que tenemos todos y todas y aprender a volar. Y en ese aprendizaje a volar, días como hoy nos vienen muy bien porque aprendemos de estas abejas que tenemos alrededor y que igual todavía no han empezado a volar. Quiero presentarles a nuestro primer invitado de hoy. Él nos ofrecerá una conferencia realmente interesante. Él es una autoridad en materia de conocimiento académico e innovación, tanto dentro como fuera del País Vasco. Es doctor en ingeniería industrial y tecnólogo apasionado. Ha participado de forma muy activa en la transformación del sistema de ciencia y tecnología en Euskadi. Ha sido decano de Deusto Business School, donde sigue impartiendo clases, además de cursos de posgrado en universidades europeas y americanas, y máster y educación ejecutiva para varias empresas del IDES 35. Dorronsoro jauna komunikatzaile handia da, oso aktiboa da, sare sozialetan, agian zuetako asko ezagutuko duzue edo jarraituko duzue, sare sozialetan edo YouTube-en igotzen ditun bideo oso interesgarriak ikusiko zenituzten. Gaur, bertatik bertara gozatzeko aukera izango dugu. Será un auténtico placer escuchar su conferencia, o sea que sin más dilación quiero cederle la palabra en cómo gestionar desde el futuro en estos tiempos de incertidumbre. Es una pregunta muy interesante y con un amplio recorrido. O sea que a ver si la contesto, a ver si la contesto. Oye, qué maravilla estar aquí otra vez porque me habéis invitado un montón de veces. Yo siempre cuento lo mismo, tenéis mucha paciencia, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada porque a base de escucharlo va, ¿eh? Porque esto no es oírlo, es luego hacerlo, ¿eh? Esto del futuro a mí me encanta, el tema que habéis elegido y lo de compartir el futuro es, yo creo que lo más inteligente que se puede hacer, gestionar y pensar y hacer las cosas no pensando en el pasado, sino pensando en el futuro, que no nos educan precisamente para ello, ¿no? No, estoy yendo para atrás, perdón. Ahí está. Yo suelo poner a los alumnos, a veces un ejercicio, que les digo, mira, una empresa, una organización,
una OSI tiene esta trayectoria y tal, y quiero que me hagáis un poquito un plan para los siguientes años, ¿no? Y todo el mundo acaba haciendo algo muy parecido a esto, ¿no? Tenemos esa lógica de decir, ¿cómo pensamos en el futuro? Extrapolando el pasado, ¿no? O sea, decimos, bueno, pues más o menos todo el mundo acaba por ahí. No se nos ocurre hacer una cosa así. No se nos ocurre porque decimos, pues es que el futuro es continuación del pasado y tal, ¿no? Nos vamos perdiendo la imaginación. Cuando somos niños tenemos más imaginación. No sé si habéis leído El Principito, esto, cuando dibuja al principio él, y todo el mundo dice que es un sombrero, ¿no? Pero realmente es un elefante dentro del tal, ¿no? Este gráfico me gusta mucho. Esto es nuestro pasado, ¿no? Podríamos haber tomado muchas elecciones en nuestra vida, desde que somos pequeños, y también en las organizaciones podemos tomar muchas decisiones, pero al final tomamos una, ¿no? Tomamos un camino, ¿no? Y en cada bifurcación pues vamos eligiendo, ¿no? Y ese es un poquito, el camino verde es lo que es nuestro pasado. Podría haber sido distinto, pero es así, ¿no? Y lo que pasa es que el futuro, a veces lo imaginamos así, decimos, bueno, pues más o menos seguiremos ahí y tal. Y lo que pasa es que el futuro realmente es así, es así. Nos abruma un poco, nos agobia pensar en el futuro con tantas posibilidades, porque el futuro es un cristal empañado. Tenemos incertidumbre, no sabemos muy bien por dónde viene el futuro, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en términos de... O sea, esta idea es la primera que quería dejaros hoy, ¿no? Cuando pensamos en el futuro siempre hay incertidumbre, y la incertidumbre a los seres humanos no nos gusta. Y a los que tenéis responsabilidades de gestión, que así sois un montón, nos gusta menos todavía, porque... Claro, cuando no sabemos lo que viene, no sabemos cómo reaccionar. Y esa incertidumbre normalmente nos paraliza, ¿no? Y por eso, en vez de pensar en el futuro, pensamos en el pasado donde sí hay certidumbre, ¿no? Y hacemos planes, hacemos rutinas. Yo no sabía si hoy me iba a levantar de la cama o me iba a morir esta noche. No lo sabes. Cualquier día te mueres en la cama, tal, ¿eh? Pero yo tenía las zapatillas allí puestas y me he levantado, me iba al baño, me he puesto un café... Bueno, yo voy con mis rutinas de todas las mañanas porque eso me protege del futuro. Digo, yo no sé lo que va a pasar mañana, pero yo sí sé lo que voy a hacer, ¿no? Esto es así. Siempre hay incertidumbre, ¿no? Yo voy a poneros algunos ejemplos. Esto es, hay una escuela de negocios de SADE que hace una diana que cuando ha pasado el tiempo se remonta al año anterior y dice, ¿qué decían los grandes analistas que iba a pasar con la economía, por ejemplo, ¿no? A ver si esto ves. Y entonces aquí veis pues cómo los expertos de economía, de Repsol, de la OCDE, de Bankia, del Fondo Monetario Internacional, bueno, de todas los tal, pues decían lo que iba a pasar. El que más acierta lo pone en verde y según se va alejando, tal, ¿no? Este año acertaron bastante, aunque hay otros años que sale así, ¿no? O sea, que la gente dice, no, vamos a crecer el 4,4%, tal, y luego resulta que se crece el 0%. Es muy difícil, aunque ahora nos están diciendo, ¿no? Vemos, no, parece que este año va a ir bien y tal y cual. Han dicho que va subido el... No sabemos muy bien. Esto es un poco el mapa económico de la historia reciente, ¿no? Ahí están nuestros amigos de Lehman Brothers, ¿os acordáis, no? Esto fue tal. Y de esto seguro que os acordáis, ¿no? Cuando nos confinamos, la economía cayó de manera muy brusca. No, luego se recuperó muy rápido, ¿no? Porque, y como ha comentado con las vacunas, pues conseguimos pasar... Este lío, ¿no? Está cogiendo mala pinta, ¿eh? Esto es de junio. Está, yo no sé por qué han adelantado las elecciones. Igual es porque dicen mejor junio que noviembre. Que la gente está más animada, ¿no? Nah, no sabemos lo que va a pasar. Os voy a contar una historia divertida. Bueno, a ver si os parece divertida, ¿no? Con esto del... ¿Sabéis lo que es el foro de Davos? Con esto de la incertidumbre de lo que va a pasar. ¿Sabéis el foro de Davos lo que es? Se reúnen en enero de todos los años en una aldea suiza pequeñita en Davos. Pues todos los grandes jefes de la globalización, presidentes de multinacionales, presidentes de los países, de los grandes países, tal, ¿no? Bueno, y presentan informes, las grandes consultoras presentan informes de qué va a pasar con la industria, qué va a pasar con tal, qué va a pasar con la educación, que se... Está bien, yo suelo descargar los informes. Y hay uno que sigo desde hace años, que es el informe de los riesgos globales. Hace una compañía de seguros que se llama... La Zurich Insurance Group. Bueno, pues unos tal dicen, os vamos a decir los grandes riesgos de la globalización, ¿no? Este es el informe del 2020, del 2021 y 2022. Se publica en enero todos los años, ¿no? Porque es cuando se reúnen ahí en Davos, ¿no? 2020. Hacen una matriz con todos los riesgos. Dicen, cuanto más a la derecha, es que creemos que es más probable ese riesgo.
Y cuanto más arriba es que tendría más impacto. Realmente esta tabla sigue por abajo, ¿eh? Lo que pasa es que la he recortado porque si no, no me cabía. O sea que estos son los que tendrían más impacto, es la parte de arriba de la tabla, ¿no? Ya veis que dicen aquí, no, pues el cambio climático, catástrofes, el clima, ciberataques y tal, ¿no? Y aquí había uno que pone enfermedades infecciosas, una pandemia. Dicen, no creemos que es muy probable, no, no la vemos muy posible, la ponen ahí a la izquierda, ¿no? Dice, hombre, tendría impacto y tal, ¿no? Estamos hablando de enero del 2020, ¿no? O sea que, hombre, acertaron en que era un riesgo y lo pusieron por ahí, ¿no? Pero yo creo que a este le echaron una bronca, ¿no? Dijeron, joder, tío, o sea, haberte ido a Wuhan, ¿no? A ver, que ya se oía algo ahí, que en China había lío, ¿eh? Bueno, el año siguiente dice, este año no me pillan, este año tal, y dice, aquí está la matriz. Dice, voy a poner todos los riesgos aquí. Sigue con el tema este de la biodiversidad y las crisis de recursos naturales, una crisis de deuda, bah, puede haber de todo, tal, no sé qué. Y entonces aquí pone una cosa aquí en la esquina, lo menos probable que, dice, lo menos probable de todo, y dice, bueno, puede haber algo de inestabilidad de precios, ¿no? Después puede subir igual la inflación, ¿no? Vete a saber, ¿no? Esto es enero del 2021. Y fijaos lo que pasa en enero de 2021. Entonces, ¿cómo empezó a escalar la inflación a partir de enero del 2021? Yo creo que a este chico ya le echaron una bronca seria. O sea, dijeron, oye, esto, a ver, que, ¿eh? 2022, dice, ya no pongo matriz. Ya no, dice, voy a poner aquí, voy a poner, sigue hablando de lo mismo, el cambio climático. Este hombre está esperando que cualquier día, ¿eh? Mira, dice, una pandemia, puede volver, vete a saber, nunca sabes. Ya, lo de la pandemia lo pone todos los años, por si acaso. Dice, no vaya a ser que me pille otra vez, ¿no? Y el décimo, el último, el que ve menos probable, dice, hombre, podría producirse un conflicto geoestratégico. No sé, podría, ¿eh? Pues no sé, pues, al de 20 días Rusia invade Ucrania, ¿no? Le han echado. Pobre hombre, yo ahora han puesto una chica, ¿no? Han puesto una chica y lo que ha puesto, yo me he fijado, claro, yo voy directamente en el informe a lo que está más a la izquierda abajo, digo, porque ya sé que para lo de que hace el informe no, esta chica ha puesto que es que lo de la inteligencia artificial se nos vaya de las manos. O sea que atentos al chat GPT. Entonces, la pregunta que yo os quería hacer, para que penséis un poco, ¿eh? Ahora tenemos tiempo todavía, ¿eh? Porque Jesús me ha dejado ahí con margen, ¿eh? Pero bueno, no os preocupéis que no voy a... Así vamos ganando tiempo. La pregunta que os quería hacer, ¿por qué ahora todo el mundo nos quejamos de que hay más incertidumbre que antes? Porque incertidumbre ha habido siempre. Incertidumbre siempre hay. O sea, el futuro nunca sabemos de lo que va a venir, ¿eh? Y sin embargo, ahora, ¿por qué nos quejamos más de que hay más incertidumbre? Si tú preguntas a la gente, dice, no, ahora hay mucha más incertidumbre que antes. Es la misma, pero la gente lo sentimos más. ¿Por qué nos quejamos? Bueno, pues nos quejamos porque las rutinas que hemos hecho, los planes, las ideas que tenemos sobre cómo viene el futuro, vemos que nos sirven cada vez menos. Que el futuro viene distinto, diferente, y los mapas y los planes y las rutinas que hemos creado durante toda nuestra vida, que además nos ha ido bastante bien, ¿eh? Cuando tú te haces esos planes y te va bien en la vida, te cuesta mucho cambiarlos, ¿eh? Yo me acuerdo, mi padre, cuando yo me iba a casar, tenía 29 años, había estudiado ingeniero, tal, había cambiado 3 veces de trabajo. Tenía 29 años, había acabado la carrera con 20 y tantos, tal, y la víspera de casarme, mi padre me llamó, él había trabajado en Altos Hornos toda su vida, hasta que se jubiló. Me dijo, hijo, tienes que sentar la cabeza. No puedes cambiar de trabajo. No puedes cambiar de trabajo tantas veces. O sea, vas a ser padre, vas a crear una familia, sienta la cabeza, ¿no? ¿Sabéis cuántas veces he cambiado de trabajo desde que...? 18. Me van echando de los sitios. Mi padre me sigue hablando, ¿eh? Bueno, porque ha visto que al final he sobrevivido y nada. Y lo que pasa es que ahora me ha pasado a mí con mi hijo. Mi hijo acabó la carrera, tal, no sé qué, se fue a trabajar. Hace un año, tal, y me dice, ahí te voy a dejar el trabajo. Y digo, muy bien, hijo, ¿y dónde vas ahora? Y me dice, no voy a ningún sitio. Y digo, hijo, pero, a ver, o sea, tienes una edad, hijo, o sea, te vas a convertir en un nini ahora, o, a ver, tal.
Dice, aita, tú déjame, que yo ya acabé la carrera, me puse a trabajar, ahora quieto, no sé qué. Me tuvo histérico 3 meses porque no mandó ni un currículum en 3 meses. Y decía, este hijo mío ya se ha dedicado a tal, ¿no? Luego mandó un currículum y al de una semana tenía trabajo. Y dije, joder, tal. Los mapas que tenemos a veces en la cabeza los padres no sirven a los hijos, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, como a nosotros nos ha ido bien en la vida, pensamos que, hijo, coge mi mapa, toma mi mapa, que este te va a ir bien, sí. Y el futuro viene distinto, está viniendo distinto. No es la primera vez que pasa en la historia. Hay un momento de la historia que es muy, muy peculiar. Este hombre es un premio Nobel de Economía, que se lo dieron en 1993. Se lo dieron por un libro que escribió, que era Escapar del hambre, la muerte prematura y tal. Y él se preguntaba en este libro, dice, ¿por qué durante miles y miles de años, esto es la edad de la humanidad, ¿no? Desde el 9000, menos 9000 antes de Cristo hasta el 2000, ¿no? Que estamos ahora 2020 y tal, estamos por aquí, ¿no? Y lo que marca la línea es cuántos habitantes hay en la Tierra, ¿no? Cuántas personas vivimos, ¿no? Y ya veis que durante muchos miles de años la humanidad prácticamente no evoluciona, no crece, ¿no? Nacen un montón de hijos en cada familia, pero se mueren la mitad más uno y los que sobreviven se mueren a los 30, a los 40, el que es feliz. No, la humanidad no crece. No porque no nazcan niños, sino porque la gente se muere, ¿no? Y hay un momento de la historia que es este, que dice, a partir de ese momento, la población de la humanidad crece muy rápido. Ahora ya sabéis que somos ya pues, 8.000 millones de personas y tal. El gráfico se nos ha quedado pequeño porque cuando lo escribe Robert Fogel, este gráfico es de su libro, claro, es 1993. Ahora estamos en 8.000 millones, subiendo y subiendo, ¿no? Y él dice, ¿qué pasó? Claro, la pregunta que él se hacía en el libro, ¿qué pasó aquí? O sea, en este momento de la historia, aquí dice, ¿ay, qué pasó? ¿No? Entonces, bueno, pasaron varias cosas, ¿no? La verdad es que fue un momento curioso, ¿no? En 1776, más o menos en ese momento de la historia, este joven Edward Jenner, había una epidemia también, una pandemia muy grande en Europa, que era de viruela en aquel momento, ¿no? Que se llevaba a la gente por delante a miles y a otros les dejaba desfigurados para el resto de su vida, ¿no? Y este hombre propone por primera vez en Europa el uso de las vacunas, en 1776, ¿no? No se usaban en Europa y él, en 1776, dirige una carta a la comunidad médica y les dice, no, pues yo creo que tenemos que hacer esto porque he visto que se hace en algunos lugares de Asia, en algunos lugares, inoculas la enfermedad debilitada y esto al final... También en 1776 hay un ingeniero escocés que publica la patente de una máquina de vapor más eficaz, ¿no? Es el hito que solemos decir para el inicio de la primera revolución industrial. A partir de ese momento se empieza a utilizar en telares, en tal, porque consigue mucha eficacia en el uso de la energía, ¿no? 1776. Y también otro escocés, que este era un profesor de moral, escribe La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones es un libro que no sé si os sonará, pero básicamente es el que sienta las bases del modelo capitalista, ¿eh? Es el que dice, tú quieres que... Él se hace esta pregunta, Adam Smith, y dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra nación o nuestro territorio prospere, ¿no? Y él propone, dice, lo que hay que hacer es dejar libertad a los capitales, ¿no? Para que inviertan donde ellos quieran y la mano invisible del mercado hará que ese territorio florezca, ¿no? Bueno, es lo que propone el modelo capitalista, ¿no? Tú deja que el mercado funcione, que la gente invierte, que tal, no sé qué, y eso al final hace que todo vaya mejor, ¿no? O sea, que no regules tanto, no hagas todo, tal. Hasta ese momento había habido diferentes teorías, ¿no? Un momento que dice, tú tienes que tener oro, ¿no? Y toda la gente acumulaba oro y tal, no funcionó muy bien. Bueno, pues Adam Smith propone el capitalismo, que de alguna manera pues es el modelo económico que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? También ese año se firma la Declaración de Independencia, Estados Unidos se libera de los ingleses, dice, ya no nos necesitamos, ya no queremos ser una colonia, ¿no? Es un cambio geoestratégico, ¿no? Estados Unidos está emergiendo con mucha fuerza y, bueno, hasta hoy, fijaos que sigue siendo todavía, aunque los chinos ya le están echando el aliento aquí y tal, sigue siendo la primera potencia mundial, ¿no? Esto es la Declaración de Independencia que por detrás tiene el mapa del tesoro ese que sale por aquí. Y me hace una faena Juan Jacobo Rousseau. En vez de 1776, se adelanta 14 años en publicar el contrato social. Le llamé el otro día por teléfono, Juan Jacobo. Joder, o sea, que con lo bien que me hubiera quedado la transparencia con... Ah, ¿no? Bueno, en fin. El contrato social es un libro que dice, oye, todos los ciudadanos, en este caso de Francia, debieran tener unos derechos mínimos. O sea, nos interesa hasta los ricos que los pobres tengan algunos derechos mínimos, ¿no? Hay que tener un contrato social con todos los ciudadanos que les garantice un umbral
de bienestar, de tal, esto es el contrato social, ¿no? Bueno, que es, de alguna manera, ahí se sientan las bases del estado del bienestar, que también ha llegado hasta nuestros días. Ya veis que en un momento de la historia, relativamente, efectivamente, se dan un conjunto de cambios que tienen que ver con la medicina, con la tecnología, con el modelo económico, que también, de alguna manera, instalamos, la geopolítica, ese liderazgo de Estados Unidos, y este contrato social que en Europa pues ha generado el nivel de bienestar que tenemos, ¿no? Que no tiene comparación en todo el mundo, ¿no? Y una parte muy importante está en el sistema de salud, como no necesitáis que os explique. Desde ese momento, bueno, realmente hablamos de esa fecha y de esas personas, pero realmente a este sitio no se llega por casualidad, sino que ha habido cuatro siglos de muchas transformaciones. Ahora lo llamamos Renacimiento, hablamos de la Revolución Científica, que es una de las bases que sienta, por ejemplo, la evolución de la medicina. Hablamos de la Ilustración. O sea que, aunque es un momento de la historia, realmente está en la cocina durante bastantes cientos de años, ¿no? O sea, los cambios. Pero sí es verdad que ahí se produce un profundo cambio de los mapas que hasta ese momento habían servido a las personas para pensar en el futuro. Y lo que pasa es que desde ese momento básicamente hemos botado la misma pelota, ¿no? Hablamos de la primera ola de la Revolución Industrial, de la segunda Revolución Industrial, de la tercera ola de Revolución Industrial. Ya estamos en la quinta, ya están hablando de esta industria 5.0 y tal. Y si hablamos de salud y si hablamos del resto de los ámbitos y si hablamos del capitalismo, también se ha ido adaptando, ¿eh? O sea que no es el mismo de hace 250 años, se ha ido adaptando, pero en el fondo es la misma pelota la que estamos botando, ¿no? Un modelo, una forma de entender el futuro determinada. Bueno, pues lo que está pasando ahora es que eso está cambiando y está cambiando en poco tiempo también. O sea, que estamos en otro quicio de la historia. Hay factores demográficos, ya sabéis que... No voy a detenerme mucho porque... es la charla que os di hace, no recuerdo, y vais a decir, este hombre solo tiene una charla. Pero bueno, os hago el resumen, ¿no? Pero hay una parte que tiene que ver con la demografía, ¿no? Hay una parte importante que tiene que ver con la demografía. Ya sabéis que ya se ha estabilizado el número de nacimientos en el mundo, ¿no? Se ha estabilizado gracias a África, que sigue creciendo rápido, pero en el resto del mundo civilizado ya las mujeres ni siquiera tienen dos hijos por mujer, ¿no? En España, en Estados Unidos, en China, ¿no? Bueno, y entonces va a seguir creciendo la población durante las siguientes décadas, no porque nazcan más niños, que ya no nacen más niños, sino porque los niños que nacen, particularmente en África, van a ser más longevos. Nosotros también vamos a ser, ya sabéis que cada año que pasa, pues nos vamos, ¿eh? Eso a vosotros os da más trabajo, porque cuando estamos mayores estamos ahí todo el rato visitándoos, ¿eh? Yo estoy llegando ya a ese momento, ¿eh? Y entonces, pero bueno, o sea, demográficamente se está produciendo un momento muy característico de la historia, porque en las próximas décadas veremos el momento en que más seres humanos va a haber sobre la faz de la Tierra y a partir de ahí se estancará y empezará a descender, ¿no? Porque África está siguiendo el camino que ya hemos seguido el resto de los continentes. Y en paralelo se está produciendo ese fenómeno del envejecimiento, ¿no? Que además en los países desarrollados está coincidiendo con la jubilación del baby boom, ¿no? Que ya no os voy a contar lo de las pensiones y todo esto, que ya estáis aburridos de escuchar, ¿no? También se están produciendo geoestratégicamente cambios importantes. Ahora, los que más rápido crecen son los países emergentes y particularmente la zona de Asia-Pacífico, que le va a tomar el relevo a Estados Unidos en el liderazgo global. No sé si habéis estado alguna de vosotras en China. Merece la pena ir a visitar China para ver lo que está pasando allí, porque van como un tiro, ¿eh? Tenemos a veces la imagen de China que... No sé qué. Hay que ir para ver lo rápido que van y cómo nos están adelantando por la izquierda, ¿no? La globalización está cambiando también. Bueno, y por supuesto, todo lo que viene de la ciencia y la tecnología, ¿no? Estamos hablando mucho ahora de la inteligencia artificial, del ChatGPT, ¿eh? Yo lo utilizo ya constantemente, ¿eh? El 80% de lo que escribo me lo hace un borrador ChatGPT. Y está bien, funciona razonablemente bien. Y esto además lo vamos a ir viendo ya dentro de poco, podremos hablar con él, podrá tal, bueno... Se está produciendo un avance tremendo, y lo mismo que en salud, ¿no? O sea, yo cada vez coges el periódico y van apareciendo el otro día que habían conectado el cerebro y la columna vertebral, uno que se había roto la columna y lo habían conectado con una conexión inalámbrica y había vuelto a andar, ¿no? Ayer que habían descubierto unos glóbulos blancos que acababan con el cáncer, pero... Bueno, la ciencia avanza muchísimo y el conjunto de todos estos cambios que se están produciendo hacen que los mapas que traíamos hasta ahora
haya que adaptarlos mucho, porque ya no sirven. El mapa que teníamos del estado del bienestar, vamos a tener que cambiar la visión del estado del bienestar, porque durante la próxima década, tal y como lo pensamos, se va a hacer insostenible. No imposible, como decía, porque seguro que encontramos la salida al laberinto, pero no vamos a poder utilizar el mapa que traíamos. Y lo mismo, el modelo socioeconómico, el capitalismo, las empresas ya no pueden pensar que están para que ganen dinero los accionistas. Esto se está cargando, en muchos sentidos, la sociedad. Las empresas se van haciendo conscientes y lo que pasa es que la inercia que tiene la cuenta de resultados es tremenda, ¿no? Va a haber una crisis de la visión del humano, con la emergencia de los robots, de las máquinas. Esto está visto por la ciencia ficción desde hace muchísimo tiempo, pero está llegando ya, ¿eh? Vamos a qué somos los seres humanos, cuál es nuestro papel y en qué. Bueno, ya pasó cuando vino la primera revolución industrial, ¿no? Que pues había mucha gente que se oponía a las máquinas en el campo, por ejemplo, ¿no? Los luditas y tal, y decían, si los hombres no vamos a cultivar el campo, ¿a qué vamos a hacer? O sea, ¿a qué nos vamos a dedicar? Hay que romper las máquinas porque nos están quitando el trabajo, ¿no? Bueno, pues algo parecido va a pasar ahora y lo que pasa es que ya no nos quitan la fuerza bruta. Nos van a quitar una gran parte de las tareas intelectuales que estamos haciendo ahora los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿a qué nos dedicamos? ¿A qué hacemos, no? Y eso, por supuesto, va a cambiar el concepto del trabajo y el empleo, ¿no? Lo que os decía de mi hijo, ¿no? Que, ¿cómo los jóvenes ven? Los jóvenes tienen una ventaja para entender el futuro, que es que no tienen mapas previos. Hacen su mapa según llegan, ¿no? Cuanto más joven es una persona, los niños tienen la ventaja de que además tienen mucha imaginación, pero los jóvenes, que en el sistema educativo ya les hemos machacado un poquito la imaginación, pero siguen sin mapas. Dicen, bueno, oye, la vida funciona así, pues yo me hago el mapa sobre lo que veo que funciona. Nosotros nos cuesta más, porque somos más, decimos, no, pero esto no tendría que funcionar así. Tendría que funcionar como a mí me gusta, como el mapa que yo tengo en la cabeza, ¿no? Bueno, hay que cambiar de mapas. Hay que cambiar de mapas. Ese es el mensaje fundamental, ¿no? O sea, estamos sintiendo más incertidumbre porque tenemos que cambiar de mapas. El futuro viene muy distinto, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para gestionar esta situación? Que es lo que me habíais pedido que contara en la charla. Pues, bueno, yo os voy a dejar algunos consejos para ver cómo podemos contar con el futuro, para ver cómo nos deseducamos de los mapas que traemos y de pensar siempre en clave de pasado y pensar un poco más en clave de futuro, ¿eh? Os voy a dejar unos consejos. No vale con escucharlos, hay que hacer gimnasia, ¿vale? O sea que no vale con algunos, ya me lo habréis oído porque son 5 consejos, ¿no? Además, voy a poner películas para que se os acordéis mejor, ¿eh? ¿Sabéis que estrenan ya Indiana Jones en el geriátrico? Estoy deseando verla. Yo he crecido con Indiana Jones, ¿eh? En todas las películas de Indiana Jones le hacen una pregunta. En las 4 que se han estrenado hasta ahora, está el mitad de un lío y uno que está al lado le dice, Indiana, ¿cuál es el plan? Tendrás un plan, ¿no? ¿Y sabéis lo que contesta Indiana en las 4 películas? Podéis repasar las películas. Ahora que van a dar la 5ª, seguro que las dan por la tele. ¿Sabéis lo que contesta siempre? Dice, no, improviso sobre la marcha. Claro, la vida de Indiana Jones es así. Y los planes los solemos hacer así, como la parte de arriba, ¿no? Y entonces, claro, Indiana Jones por eso dice, no, improviso sobre la marcha, ¿no? O sea, te puede venir una pandemia, te puede venir una guerra de Ucrania, un ciberataque que se cargue todos los sistemas informáticos de Osakidecha y tal, no sé qué, eso puede pasar. Perfecto. Entonces, ¿para qué voy a tener un plan? Yo voy ahí viendo en cada momento qué es lo que pasa, ¿no? Y lo que pasa es que yo, si a Jesús le presentáis, oye, hacer el plan, y le presentáis una hoja así, dice, vamos a improvisar sobre la marcha, Jesús, no le va a gustar. No hagáis esa prueba. Tenéis que hacer otra cosa, ahora tú no escuches ahora. El tema es, tenéis que decirle, mira, porque esto ya lo ha visto el gran gurú de la estrategia, Mintzberg, que es el gran gurú de la estrategia, se ha dado cuenta que ahora la estrategia hay que estar atento al futuro que viene y reaccionar con agilidad. No estar muy pegado a tu plan. Tienes que tener un plan, pero lo que tienes que hacer es estar dispuesto a cambiarlo constantemente, ¿no? Y esto lo ha llamado estrategia emergente. Es lo mismo que improvisar sobre la marcha, pero queda mucho mejor, ¿no? Yo voy en el coche de viaje con mi esposa y tal, me pierdo y tal, y me dice, ¿pero qué vamos a hacer y tal? No te preocupes, cariño, tengo una estrategia emergente. Y tal, y las 2 primeras veces funciona, ¿eh? Luego ya pierde un poco de tal, pero vosotros usarlo, ¿eh? Cuando os digan, bueno, ¿cómo hacemos el plan de la OSI y tal? Vamos a hacer una estrategia emergente, ¿eh? La clave es estar atento al futuro que viene, ¿eh? No sé si
ahora en verano iremos a la playa, ¿no? A veces hay olas, ¿no? Está la temperatura del agua fantástica este año. Y entonces cuando tú vas entrando en el agua y ves venir las olas, no te tiran nunca, porque tú ves la ola y echas el pie o la saltas o tal o cual, ¿no? Y entonces no te tira. Y lo que pasa es que cuando te das la vuelta y estás distraído hablando con tus hijos y vuelves y tal, y viene una ola que no has visto, esa sí te tira. ¿Por qué? Porque no estabas mirando a las olas que venían. Hay que estar atentos a las olas del futuro. ¿Habéis escuchado todas ChatGPT? Pues no sé a qué estáis esperando. ¿Yo? Porque Google sí usáis, ¿no? Bueno, pues esto es como Google, ¿eh? O sea, es... No, que lo prueben primero, que lo prueben primero, que luego dicen que es muy malo, dicen que lo van a prohibir y tal. Bueno, bueno. Hay que estar atentos porque a veces mete la pata, ¿eh? O sea, que no acierta siempre, pero bueno, ¿eh? Para eso estáis vosotros. Este es el primer consejo, estar atento al futuro y reaccionar al futuro que viene. El segundo consejo, esta es otra película, ¿eh? La de las tabletas de chocolate, ¿eh? Hay una escena muy bonita antes de que empiece la sangre y el ketchup y tal, ¿no? Que está el niño en la casa y le está enseñando a luchar el padre ahí, no sé qué, ¿no? Y en un momento le dice, ¿tú sabes cuál es la verdadera fuerza del soldado espartano? Entonces, claro, yo creo que el niño piensa en el escudo, en la lanza, en el escudo, en la lanza, en la tableta de chocolate, tal, no sé qué. Y el hijo le dice, no, la verdadera fuerza del soldado espartano es el soldado que combate a su lado. Claro, porque ya os acordáis la escena, ¿eh? Estos eran 300 griegos que tenían que parar a miles de persas, ¿no? Entonces se ponen en un sitio estrecho y dicen, por aquí no pasa nadie. Claro, tenían, como uno solo cayera, como caía uno en la fila, por ahí entraban los persas y se acababa la historia. Entonces, el mensaje es, tú tienes que estar atento sobre todo que no caiga el de al lado, ¿vale? Hombre, por supuesto tú tampoco, ¿no? Pero muy atento al de al lado, porque como caiga el de al lado, hay que trabajar en colaboración, hay que trabajar en red. Por eso el lema me parece fantástico y este mensaje de que hay que colaborar y que hay que dejar un día el viernes venir aquí y pasar un rato agradable y hacer conexiones y lazos, esto tiene muchísimo más valor que cualquier otra cosa para el futuro que viene. O sea, porque aumenta la resiliencia, porque cuando caemos, si en un momento caemos y nos ponemos a tejer la red, ¿sabéis qué pasa? Que no te da tiempo. O sea, tú te caes y te pegas un lechón. Si has ido tejiendo la red, si has ido trabajando con otros, ayudando a otros cuando otros lo necesitaban, si has compartido, si has... Luego, cuando tú tienes problemas, la gente te ayuda. Porque, ¿eh? Y eso es, para los tiempos que vienen, la lección más importante. O sea, que me parece un gran acierto lo que habéis dicho, ¿no? El futuro en colaboración, colabora. El tercer consejo es que hay que aprender a cambiar, hay que estar listo a cambiar las cosas. Hay que perder la pereza. La primera lección que yo enseño gestión del cambio, y la primera lección es cambiar las cosas siempre cuesta mucho más de lo que parece. Las personas odiamos, sobre todo que nos cambien. Cuando cambiamos nosotros, bueno, tampoco nos gusta, pero que nos cambien, y eso cada persona. Y cuando tienes una organización, de miles de personas, como esos aquí de Echa, es que las resistencias son formidables, fantásticas, ¿eh? Y sin embargo hay que cambiar. Sin embargo, tenemos que transformar. Todos los días, todos los años hay que cambiar. Y hay que aprender a cambiar. Y hay que entender cómo son los cambios. Y todo lo que aprendáis de cambiar las cosas, tanto si vais a ser los que tengáis la responsabilidad de cambiar a la organización, como si vais a estar en una organización que está cambiando para reaccionar con más inteligencia, es bueno que aprendáis a cambiar. Una de las grandes lecciones es esta película también, no sé si conocéis, ¿no? Siempre en las películas de superhéroes pasa lo mismo. Se enfrentan cada uno de ellos con el supervillano y pierden. Pero luego al final se enfrentan todos juntos. Bueno, no os voy a hacer un spoiler, ¿no? Pero, tal, pero cuando tú trabajas con gente que tiene diferentes cosas, cuando juntamos a gente que es facultativa, con gente que está en la atención primaria, con gente que está... Cuando trabajamos... O sea, que es una organización que trabaja en red y eso es fantástico. O sea, el que trabajéis diferentes, el que podáis colaborar, el que podáis hacer planes en el que no seáis todos los mismos, sino que os abráis a trabajar con otros, es una de las grandes claves del cambio. Hay más claves del cambio, ¿eh? Hay ciencia del cambio, ¿eh? Aquí hay, ¿eh? Siempre me echan la bronca porque, oye, tienes que poner chicas en las fotos, ¿eh? Soy un poquito, ya podéis perdonar, soy un desastre. Pero bueno, no me voy a enrollar más porque ya estoy acabando. El penúltimo es, también lo decía antes Jesús, la audacia, el sonreír, el animarse, el no estar agobiado, decir, joder, qué cambios vienen, he visto lo de la economía que va para abajo,
y esto que ha dicho de que el sistema de salud y tal y el estado del bienestar es insostenible, joder, qué lío. Oh. Y no sé si has visto esta película, Cadena Perpetua, ¿eh? La echan todos los días en la tele. Morgan Freeman lo puedes ver por la mañana, por la tarde y por la noche porque salen todas las películas. Pero Cadena Perpetua la echan. O sea que aquí, entonces, al protagonista, a Tim Robbins, ¿no? Le hacen la vida imposible. Le hacen la vida imposible los guardias, le hacen imposible los presos. El pobre sufre un montón. En ningún momento de la película él pierde esa expresión, esa sonrisa, esa determinación de que él va a llevar las cosas a su sitio, ¿no? Esa, decir, bueno, no pasa nada, estoy mal, pero ay, estoy pasando un mal momento. Bueno, lo habéis visto con la pandemia, ¿no? Que habéis sufrido muchísimo y, sin embargo, habéis dado un ejemplo a todo el mundo de que trabajando juntos y haciendo las cosas bien se puede solucionar los problemas y tal y cual. Y él le dice en algún momento a Morgan Freeman, ¿no? Es muy sencillo. Te puedes pasar el resto de la vida muriéndote o te puedes pasar el resto de la vida viviendo. Tú decides. Porque al final te vas a morir. Sí, te vas a morir. ¿Eh? Va a haber problemas y va a haber cambios y esos cambios nos van a afectar a veces y no, nos van a tirar y tal. Sí, sí, esto va a pasar seguro, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Eh? Siempre hemos sido capaces de salir adelante. Siempre hemos encontrado la solución. Nada es imposible si tú te pones a ello con un poquito de ánimo y trabajas en red, ¿no? El último consejo, ¿eh? O sea, que acordaros de las cuatro películas, el último consejo viene sin película porque es para este próximo verano, ¿eh? Porque en verano viajaréis, ¿no? Normalmente en verano viajaréis. El mapa mental que necesitamos para cambiar las cosas es el mismo mapa mental que usamos cuando viajamos. Cuando viajamos, aceptamos más incomodidad. No estamos en nuestra casa con nuestras zapatillas, que está todo muy ordenado. No, no. Vamos a los sitios, está desordenado, pierdes un avión, te pierden la maleta. Bueno, los viajes son así. Y aún así sabemos cómo gestionarlos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que os quería dejar así como último consejo, ¿no? Y leed libros de viajes, porque con eso os preparáis para gestionar los cambios y para gestionar el futuro, que ya lo estáis haciendo todos muy bien. Oye, muchísimas gracias por invitarme otra vez. Ha sido un placer estar con vosotras y con vosotros. Y nada, nos vemos cuando queráis. Mía, esker zuri, Dorronsoro jauna. Bueno, nos llevamos muchísimas cosas de esta, bueno, pues charla tan magnífica que nos ha ofrecido y mucha gimnasia, ¿no? Mucho que seguir entrenando, ¿no? Y vamos ahora con la siguiente parte de esta reunión de hoy. Une honetatik aurrera, hainbat esperientzia arrakastatxu ezagutuko ditugu, ikasteko eta aurrera egiteko modua besteek egiten dituzten, da ondo egiten dituzten irakasgai hoiek geurera egokitzeko ahalmena baita. Horregatik, Victoria Armenteros aurkeztu nahi dizuet. Victoria Armenteros se define a sí misma como enfermera de profesión y de corazón. Ella está implicada con proyectos de desarrollo de nuevos roles avanzados de enfermería. Y ella está firmemente convencida de que la innovación sanitaria nace y crece desde las personas. Aunque el camino pues no sea fácil muchas veces y haya que luchar contra la inercia, ¿no? Que todos conocemos muy bien. Quiero dar el paso a Victoria y ya nos adentrará en el cambio de la realidad en el cuidado de las personas. Muévete e innova. Adelante.
Vale, mejor, ¿no? Así, bien. Os decía que nuestros pacientes en la unidad sufrían daños físicos por nuestra parte, porque los pinchábamos para todo. Para tratamientos de quimioterapia, para sacar sangre, para antibióticos. Los teníamos a los pobres hechos puré. Y muchas veces ni encontrábamos. Nos buscábamos ahí, digo, vamos a ver dónde pinchamos. Y era imposible. Y se quedaban tratamientos sin poner. Un día, por nuestra unidad, pasó un representante de la industria, un visitador, que esto es típico en los hospitales, y nos ofreció una cosa que se llamaba PIC. Un PIC, con ese nombre, ¿qué era aquello? Era un catéter que tú podías poner, una vía, un catéter que tú podías poner aquí en el brazo, lo dejabas ahí insertado y podía durar meses, incluso más allá de un año. Esto se debía a que era un material innovador. Pero claro, nosotros dijimos, pues déjanos unos pocos, porque vimos ahí la oportunidad de darles una respuesta a los pacientes y decir, jolines, le pongo este catéter y ya no le tengo que pinchar para el resto de su tratamiento hasta que se cure. Era la bomba. Podía ser el final de la agonía de los pacientes. La historia es que, vale, nos dejaron los catéteres y nosotros nos pusimos a poner los catéteres. Pero el problema de no ver las venas lo seguíamos teniendo. Entonces, el mismo representante nos dijo, oye, ¿por qué no usáis un ecógrafo? Porque igual que el ecógrafo lo pueden usar pues los ginecólogos para ver los bebés o los urólogos para ver la vejiga, pues lo podéis usar también para ver las venas. Y ahí, eso fue lo que hicimos. Otro día os cuento cómo conseguimos el primer ecógrafo, porque eso es para otra historia larga, ¿vale? Pero lo conseguimos y verdaderamente, pues oye, sí, veías ahí, dices, en una pantalla de televisión veías un círculo y bueno, pues nos pusimos a pinchar, no teníamos ni idea, ni idea. Y la verdad es que al principio pues fallas, porque hombre, hoy en día nos vienes a ver y dices, jo, qué bien lo hace Vicky, pero se necesita experiencia, se necesita expertía. Y bueno, pues empezamos a pinchar y bueno, poco a poco empezamos a meternos en esta cosa tan innovadora que era pinchar con ecografía estos catéteres que se llamaban PICs y la verdad es que ilusionó muchísimo a la unidad. Toda la plantilla íbamos a la misma dirección, terminar de plurifuncionar a los pacientes oncológicos. Y así fue, porque durante más de 3 años los pacientes oncológicos se beneficiaron de todo esto. Fue un cambio radical a una realidad que habíamos detectado nosotros, una necesidad que habíamos detectado. Pero como los profesionales, no todos estamos en el inmovilismo, estamos muy concienciados en la igualdad, en la equidad, en darles a todo lo mismo, ¿no? En que todos reciban lo mismo. Y entonces empezamos a ver que nuestro panorama ya no era tan feo y que con eso del ecógrafo y los catéteres habíamos llegado a un panorama, bueno, había surgido una flor en el camino de nuestro panorama, de nuestro paisaje, ¿no? Y pensamos, oye, pero ¿cómo no le vamos a hacer esto al resto de pacientes? Porque, claro, también hay pacientes en respiratorio frágiles, en digestivo, en traumatología. Y entonces empezamos a pensar, maduramos la idea y decidimos realizar un proyecto de investigación para comprobar la efectividad de un equipo de enfermeras, en este caso éramos enfermeras, ¿vale? Dedicado exclusivamente al cuidado de las venas, al cuidado de las venas del paciente. Lo llevamos al gobierno vasco y al gobierno vasco le pareció bien porque nos dio una beca. Esa beca lo que nos hizo es liberarnos del trabajo asistencial de la unidad de oncología y poder salir al resto de las unidades a desarrollar ese estudio de investigación con ese proyecto tan innovador. Os diré una cosa. Cuando inicias un proyecto tan nuevo, esto no se había hecho nunca, era la primera vez que se hacía a nivel mundial, ese tipo de ensayo clínico con un equipo de terapia intravenosa, que era como nos denominábamos. Te tienes al principio que autoconvencer,
Porque en el camino, al principio, estás un poco solo. El panorama es como es. Te encuentras un paisaje diferente al que tú conoces, pero bueno, te tienes que autoconvencer. Yo valgo. Esta idea es buena y yo valgo. Porque luego ya encontrarás a alguien que te empuje. Pero al principio tienes que ser tú el primero, el que tenga más fuerza. Nosotros así lo hicimos. Diariamente salíamos a las unidades. Íbamos a las unidades participantes en aquel estudio, que eran casi todo el hospital. Y le íbamos detrás de los médicos y de las enfermeras referentes. Íbamos detrás, pero persiguiendo, de verdad, que yo fue canso, muy cansino fue. Y les decíamos, oye, he visto que ha ingresado un paciente tuyo con este tratamiento, yo creo que este catéter que pongo yo ahora le va a beneficiar. Se lo pongo, ya no hay que volverla a pinchar hasta que le des de alta, no va a haber retrasos en la medicación, va a ir muy bien. Bueno, pues así continuamente, el mismo mensaje. La verdad es que no pensamos en hacer un plan de difusión. Esto es importante en un proyecto innovador. El plan de difusión, el plan de despliegue. Así que nosotros lo que hicimos es, a nuestra manera, pues ir repitiendo y todos los días íbamos con el mismo mensaje. Parecíamos, bueno, esto era el método operadora de telefonía móvil. Hola, me llamo Vicky, soy del equipo de terapia intravenosa. He visto que tienes un paciente al día siguiente. Hola, me llamo Vicky, soy del ETI, equipo de terapia intravenosa, y así. Te encuentras de todo. Prepararos porque os encontraréis de todo. Caras amables, caras que te escuchan, caras que te dicen, no me interesa para nada. Ya me lo contaste ayer, no me interesa para nada. Bueno, tranquilidad. Este mensaje repetido, como el anuncio de perfumes durante la campaña navideña, ese que te lo repiten 7 veces en una franja de 7 minutos, pues eso. Repetimos, al final conseguíamos de vez en cuando que pudiéramos insertar un solo catéter y eso era un triunfo para nosotras. Os voy a decir una cosa, en ese despliegue del proyecto tan innovador fue un tiempo muy bonito. Nos conocimos a muchísima gente en el hospital, fue lo mejor que yo he pasado, ¿eh? Salir a las unidades y conocer gente. Había gente en las unidades que venía y te decía, oye, yo quiero ver eso que haces, quiero verlo. Entonces nosotros aprovechábamos a hacer aliados. Yo les llamaba las topillos, las topillos. Son esas personas que os van a ayudar en vuestro proyecto de innovación, aunque no lo hayan diseñado con vosotros. Estas personas tiran del equipo, del resto de equipos, para incluirlas en tu camino. También encontramos otras personas que no te hacían mucho caso y entonces utilizamos métodos menos ortodoxos, vamos a decirlo así. Como decirle, mira, si yo le pongo esta vía al paciente, tú te vas a quedar sentadita aquí en el control de enfermería, no vas a tener que entrar tantas veces a la habitación, va a ser más cómodo. Bueno, esto no es lo ideal, pero también podría funcionar, ¿no? Pasado un tiempo ya empezamos a crecer y ya no estábamos tan solas. Ya teníamos esa gente, esa red que vio con nosotros y decía, oye, que ya no necesito que me llames tú, ya te llamo yo si aparece un paciente con esas condiciones y tú vas y le pinchas con el eco. Y ya nos sentíamos un poquito más fuertes, ¿no? Ahí, pero bueno. La beca del gobierno vasco terminó. Era para 6 meses y se acabó el dinero. Se terminó. Pero para entonces habíamos creado tal necesidad a nivel del hospital, que la dirección del hospital decidió dejarnos seguir con nuestro trabajo. No nos tuvimos que volver a la oncología, ¿vale? Los resultados también fueron buenos de aquel ensayo clínico. Eso también ayudó, ¿eh? Pero no todo fueron alegrías. Y esto tenéis que tenerlo en cuenta. No todo fueron alegrías en el camino. Porque a medida que fuimos nosotros echando adelante el proyecto y creciendo un poco, poníamos muchísimos catéteres. De hecho, dejábamos catéteres sin poner, los dejábamos para el día siguiente porque no dábamos abasto. Empezaron a surgir las complicaciones derivadas de los catéteres, que esto es normal que ocurra, porque a mayor número de catéteres, más posibilidades hay que te pase todo. El problema es que empezamos a oír mensajes como los PIC, que son esos catéteres que os he dicho al principio, son una mierda, pero así textualmente. Todos se infectan, todos se trombosan, que es otra complicación que puede ocurrir con los catéteres. Hombre, todos no se complican, todos no se estropean, todos no se salen accidentalmente, solo se sale un porcentaje. Esas son cosas que ya vienen descritos en la poca literatura que había entonces. El problema es que esos mensajes nos hacían mucho daño. Y además había como un efecto dominó, porque con que solo un profesional lo dijera, era como... se corría como la pólvora, ¿no? No supimos medir ni prepararnos para esas barreras a las que te tienes que preparar cuando estás haciendo un proyecto tan innovador, cuando tienes una idea innovadora. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero nosotros no lo tuvimos en cuenta, ¿no? Éramos muy novatas.
Tener en cuenta que eso os va a ocurrir siempre. Siempre va a haber alguien que os va a decir que vuestro proyecto no le gusta, pero a veces es sin razón, simplemente porque siempre hay gente, tenéis gente así en el trabajo, siempre hay gente que es, no, o sea, son, te va a torpedear siempre tu trabajo, sin razón. Siempre hay un cactus en el camino. ¿Tenéis cactus? Hay que tenerlo en cuenta. Siempre hay un cactus, siempre. Lo que hay que hacer es intentar que el cactus te roce, pero no te pinche. Y además os diré una cosa. El cactus que recibe muy poca agua o el cactus que recibe demasiada agua o demasiada sombra no sobrevive. No lo hace. Entonces, lo que hay que hacer es dar sombra al cactus. Se puede. Es difícil, pero se puede. A veces hay que hacer que esas personas sean partícipes de tu estudio y tú les digas, sois importantes, aunque no lo sean. Otras veces hay que controlarlos de otra manera, pero siempre tenerlas en cuenta, porque cactus va a haber. Nosotras tuvimos que pararnos a reflexionar. Oye, esto por aquí no vamos bien. Nos estamos dando un tortazo todos los días. Lo estábamos viviendo muy mal. Y entonces empezamos a pararnos, a pensar y a hacer estrategia. Según despliegas el proyecto, te tienes que adaptar. Te tienes que adaptar. Y entonces lo que hicimos es, empezamos a sentarnos con la dirección del hospital para que nos orientaran un poquito por dónde podíamos ir, bueno, por aquí bien, por aquí mal. Empezamos a acercarnos específicamente con esos grupos a los que no nos habíamos comunicado bien en pequeñas sesiones con aquellos grupos para favorecer la comunicación. Nos empezamos a incluir en grupos de hospital, del hospital, comisiones del hospital, multidisciplinares, que nos ayudaron a gestionar qué hacer ante esas complicaciones. Y así la solución no la daba Vicky Armenteros, no la daba el equipo de terapia intravenosa, la daba un grupo con una identidad más plural, multidisciplinar del hospital. ¿Vale? Esto también te ayuda a arrancar. ¿Vale? Y sobre todo lo que nos ayudó es sentarnos a escribir los resultados de los catéteres y así publicarlo. Lo publicamos y así podíamos desterrar la falsa idea de que los catéteres no iban bien. No, perdona, van bien, están aquí publicados en una revista de impacto. Y luego nos dedicamos a llevar esos resultados a todo tipo de foros, pero cuando os digo a todo tipo de foros, es que la publicidad de una idea innovadora es necesaria. Necesitamos gestionar esa publicidad también. La llevamos a todos los sitios, dentro y fuera de España. De hecho, os tengo que confesar una cosa. Mi maleta me odiaba en aquella época. Me odió. De hecho, murió en el intento. Pero eso nos trajo reconocimiento y premios y nos empoderó. Ya no estábamos tan solas, esto había crecido mucho. Y ya el proyecto pues, estaba claro que era muy bueno para el paciente, ya no había esas voces, siempre habrá alguna, ¿eh? Siempre habrá, pero es más fácil callarlas. Crecimos muchísimo, vinieron enfermeras nuevas a Leti porque ya no podíamos con todo ese paisaje, ya no podíamos, había que dar respuesta. Y además fomentamos el trabajo en equipo, donde todas juntas somos mucho más. Todas decidimos entre todo, pero lo hacemos todas juntas. Trabajamos con pensamiento estratégico, tenemos muy claro cuáles son los objetivos que vamos a seguir, cómo lo vamos a conseguir, qué herramientas vamos a utilizar, cuáles son nuestros muros, cuáles son nuestros muros, cómo los vamos a derribar, cómo nos vamos a autoevaluar, en qué momento vamos a dejar de hacer una cosa porque no nos guste o esté mal hecha. Y esto también fue un cambio muy importante, ese pensamiento estratégico. Y ese crecimiento trajo, entre otras cosas, nuevos catéteres a Vitoria-Gasteiz, al País Vasco. También tengo que deciros, incorporamos tecnologías traídas del extranjero. En fin, empezamos a pinchar a todo tipo de pacientes, paciente frágil, el lactante, el niño, con lo importante que es acertar a un niño a la primera para evitar el sufrimiento del niño y de los padres. ¿Vale? Nos constituimos también como grupo investigador dentro de BioAraba. ¿Vale? BioAraba es el Instituto de Investigación de Álava. Esto nos dio identidad, porque lo que estábamos haciendo es incorporar evidencia científica a nuestro trabajo y nosotros también éramos productoras científicas. También hay que buscar ese tipo de alianzas con otros grupos. ¿Vale? Esto en vuestras ideas innovadoras os va a ayudar. En fin, crecimos mucho, tengo que decir, pero bueno, hoy en día tenemos la responsabilidad
de pilotar un avión lleno de gente muy, muy distinta, pacientes, profesionales, pero lo hacemos siempre pensando antes de actuar, siempre. Tenemos en nuestro punto de mira al paciente, eso es lo más importante, el paciente es lo más importante, debemos darle lo mejor a ellos. Y sobre todo debemos también cuidarnos a nosotros mismos, ¿vale? Para gestionar un paisaje tan bonito, también nos tenemos que cuidar, para no morir en el intento. Cuando desplegamos una idea innovadora, llega un punto que uno se cansa. Por eso hay que cuidarse para poder seguir adelante. Yo estoy convencida de que hicimos... A ver, yo he venido a contar mi libro. Yo estoy convencida de que hicimos algo bueno por el paciente. Yo creo que lo hicimos. Pero también os voy a ser sincera, lo hicimos siendo muy novatas, no teníamos ni idea. Fue un liderazgo totalmente informal. Fue iniciar un proyecto a ensayo y error. ¡No hagáis eso! No os quedéis con mi historia, quedaros con la moraleja de mi historia. ¿Vale? Eso sí, os voy a decir una cosa. Después de esa experiencia, en la que yo creo que, pues, que fui muy feliz, que hemos sido muy felices todo el equipo, ahora ayudamos a otros profesionales, principalmente sanitarios, pero hay gente que se ha acercado que no son sanitarios también, para preguntarnos, para sacar adelante esas ideas. Esas ideas innovadoras, esas pequeñas ideas, aunque os parezcan sencillas, una pequeña idea puede cambiar un todo grande. Moveros, si tenéis alguna idea que creéis que es buena, moveros, moveros. Porque la sociedad os está esperando, el paciente os está esperando. ¿Vale? Quedan muchos paisajes por descubrir, quedan muchos campos por vestir, quedan muchos jardines por cultivar, por cuidar. Hay que hacerlo siempre con ilusión y con equilibrio. Muchísimas gracias. Mila esker zuri, Vicky. Bueno, pues vamos ahora de esta experiencia tan bonita y tan inspiradora que nos ha contado Vicky, a otra experiencia que también puede ser realmente inspiradora. Ate irekien ospitala, hospital de puertas abiertas, suena bien, ¿verdad? Badakigu hospitalizazio eta alta prozesuetan, prozesu zabalak eta konplexuak izaten direla, eta sarri askotan, pazienteak eta hauen familiak, ez dutela bat ere ondo pasatzen eta momentu hauek, prozesu hauek amaitzera doazenean eta alanolako bertigo bat sentitzen dute egoera berrien aurrean. Egia esan, askotan ere, sistemak ez du laguntzen prozesu hauek xamurtu daitezen. Baina, hortzaudete zuek, hortzaudete pertsonak. El Hospital de Puertas Abiertas se basa en la escucha y la valoración necesarias, generando espacios de confort y disminuyendo la angustia de enfrentarse a lo desconocido. Nos lo van a presentar Amaiur Fernández y Maite Larrinaga, ambas enfermeras referentes de nuestra OSI. Nahi duzuenean, itzazuen nada. Bueno, egunon guztioi, buenos días a todos. Me gustaría comenzar lanzando una pregunta al aire. ¿Os habéis planteado alguna vez el impacto emocional que genera salir de nuestro espacio de confort y tener que afrontar una situación completamente desconocida? Maite, zer iruditzen zaizu ariketa txiki bat proposatzen badut? ¿Proponer un ejercicio? Ederto, zer proposatzen duzu Amaiur? Vale, os reto a todos que por unos segundos hagáis una autorreflexión, ¿vale? Una reflexión individual y que os pongáis en dos situaciones. Una, en la de un paciente que, bueno, por un proceso agudo va al servicio de urgencias y le dicen que tiene que ingresar. Y otra, en la piel de un profesional que trabaja tanto en el hospital como en atención primaria, en diferentes unidades, y no está en un sitio fijo. Y bueno, pues a ver si sois capaces de percibir, de detectar esos sentimientos, esas sensaciones que pueden generar estas dos situaciones. Thank you.
Orduan dara matzatemen, eta inor ez esaten zen daukada, zerbait txarra izango da? Ez dut ezer ulertu azaldu didatena. Espero dut nire alaba jakitea zer hartu behar da. Eta orain, noren dara mate? Mundu guztia batetik bestera korrika, eta inork ez dit kasurik egiten. Eta etxera hartzen garenean nola moldatuko gara? Proba bat egin behar dudala esan didate, baina ez dakit zertan latxan, inork ez dit ezera saltzen. Puf, bihar inoiz egon ez naizen unitate batera noa, goizo naizatea espero dut. Lankideari galdetu beharko diot, ez baitut teknika hori ondo ezagutzen. Hain merezia den zerbitzu honetan sartu horretik prestatuko naute? Tamalgarria, ez dut astirik berren eta bostekoarekin egoten. Gaur eman dioten albistea kontuta hartuta. Bueno, Maite, no sé a ti, pero a mí desde luego escuchar todo esto me ha puesto los pelos de punta. Es cierto que hay una serie de cosas en las que estamos trabajando, pero yo creo que se me están ocurriendo una serie de ideas en las que podemos mejorar. Ahora que lo dices a Mayur, me ocurre exactamente lo mismo. Así de llore contachen. A ver, como hemos estado escuchando en esas voces, el ingreso de un paciente es un momento muy importante. Es un momento estresante, donde genera miedos, incertidumbre. El paciente no sabe lo que le está pasando, por qué proceso está pasando, ¿no? Entonces, necesita información, necesita una persona o alguien, un referente, que pueda acudir para resolver todas esas dudas. Es cierto que cuando ingresan en las unidades, se realiza un protocolo de acogida. Todos los profesionales van a recibir a ese paciente y bueno, le hacen una entrevista, toman una serie de constantes, tensión, temperatura, etc. Les enseñan un poco las normas del servicio, la unidad como es, les ponen el timbre donde lo tienen, etc. Un montón de información que probablemente en ese momento no es ni el momento más adecuado para informar a ese paciente, porque llega con tanta ansiedad, tanto miedo, que no es capaz de captar toda la información que le estamos dando en ese momento. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es aprovechar esos medios audiovisuales que tenemos en las unidades, en las habitaciones, el canal del hospital, ¿no? Y toda esa información extra que en ese momento no es capaz de recibir, la podemos poner en forma de bucle para que durante todo el proceso de hospitalización ese paciente sea capaz y que pueda recibir todas esas informaciones extras durante ese proceso. Amaiur, me encanta lo que me cuentas, pero además también te propongo otra cosa. ¿Por qué no abrimos las puertas de nuestro hospital, las puertas de las unidades, de los pabellones, que puedan participar los familiares y cuidadores en la atención, aprovechando esos momentos de cuidados para la alimentación, para el aseo, y que ellos mismos puedan ir participando y conociendo algunos de esos cuidados informales que posiblemente algún paciente pueda salir con esas necesidades? Bueno, pues tienes toda la razón y de hecho se está trabajando de esa forma en uno de los servicios del hospital, concretamente en el servicio de neonatología y está teniendo muy buena acogida. Los aitas, las amas, bueno, participan en esos cuidados con los niños a pie de cuna. Y también decirte que actualmente estamos pilotándolo en el servicio de medicina interna con el objetivo de luego extrapolarlo al resto de unidades y servicios. Amaiur, me estás haciendo hacer idea de algunas escuelas de pacientes y familiares que tenemos dentro del Hospital de Basurto, concretamente la Escuela de Daño Cerebral, que celebramos todos los jueves en el pabellón Ampuero. También tenemos la Escuela de Pacientes que tienen una enfermedad crónica avanzada, incluso talleres a pacientes que son portadores de sonda vesical. Todos estos espacios, sesiones, formaciones, ayudan a que el paciente y su familia adquieran conocimiento, competencias y de alguna manera salgan con mucha más seguridad cuando finaliza el proceso. Y qué importante es eso, Maite. Porque es verdad que al principio he comentado que el ingreso de un paciente en una unidad es un momento muy estresante, pero otro de los momentos muy importantes es el momento del alta. Ese momento que le decimos al paciente que tiene que abandonar todos los cuidados que le hemos estado proporcionando, han estado acogidos hasta ahora, ¿no? En las unidades, todas las dudas que han tenido se las hemos estado resolviendo. Y ahora cuando llegan a casa, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿A quién voy a llamar si tengo alguna duda? ¿Quién me va a informar de todo lo que, me está pasando? ¿No? Por eso es muy importante lo que acabas de decir, informar y formar durante todo ese proceso de hospitalización.
Y, bueno, aparte de esa formación, cuando se van a sus domicilios, es cierto que les damos mucha información escrita, trípticos, dípticos, bueno, pues de úlceras, de movilización, de prevención de caídas, etcétera, ¿no? Pero bueno, también nos gusta ser creativos y llevar un poco también la tecnología al hospital y hemos generado unos código QR que, bueno, están en todas partes, ¿no? Y los hemos generado en formato de pegatina. Están asociados a unos cuidados y vinculados a unos vídeos. Entonces, cuando detectamos que un paciente se va de alta y necesita esos cuidados, bueno, pues cogemos el código QR correspondiente y lo pegamos en el informe de alta. Y están en euskera y en castellano. Amaiur, qué interesante. Aparte, me parece novedoso las alternativas y estas herramientas ya las tenemos disponibles. ¿Por qué no incorporarlas a nuestra actividad, a nuestro día a día? Y esto me parece que está todo muy bien, pero también hemos escuchado voces de nuestros profesionales. Y sobre ellos, sabemos que tenemos protocolos de acogida, que tenemos procedimientos, formaciones individualizadas, pero ¿qué más podemos hacer por ellos, Amaiur? Ay, Maite, tengo una sorpresita para ti que te va a gustar. Tengo unos vídeos preparados que ya lo vas a ver. Beitu. Gaur egun, hainbat unitateetan ari gara lanean, pazienteek eta profesionalek hautemandako premia horiei erantzuna ahal izateko. Ezinbestekoa da hainbat zerbitzutan disiplina anitzetan egiten den lan guztia ezagutaraztea. Talde lan hori sustatzeko eta pazientearen ongizatea bultzatzeko. Gure pazienteei ematen dizkiegun zainketak dira gure eguneroko bizitzako zutabe nagusia. Horretarako, elkarrekin lan egin behar dugu. Disiplina anitzeko saioak egiten hasi gara. Taldearen artean informazioa partekatuta eta ospitaleratzea hasten denetik detektatzen diren arazoei eta beharrei irtenbidea ematen saiatuta. Ospitaleratze prozesuan hezkuntza eta prestakuntza lana egiten da eta horrek lasaitasuna ematen die pazienteei, zaintzaileei eta senideei. Eta mesedagarria da haien etxetara segurtasun eta erosotasun sentsazio handiagoarekin joatea. 2019 urtearen amaieran hasi zen kalte zerebralaren eskolako proiektua. Hiru erizainen prestakuntzarekin. Eragin eta onarpen handia eduki ostean, gora egin du eskariak unitateko langileen aldetik. Gaur egun, taldeko 17 profesional daude trebatuta. 12 erizain eta 5 erizain laguntzaile. Pazientei, senideei eta zaintzaileei prestakuntza emateko. Garuneko kaltea duten pazienteen zaintza. Aurretiko prestakuntzaren helburu nagusia honakoa da. Talde profesionalari hasieratik pazientea zaintzeko eta estimulatzeko beharrezko tresnak eta ezagutzak ematea. Horrela, familiei laguntzeko eta esteko gaitasuna izatea hitzaldi informatiboen bidez. Zaintzan eta estimulazio goiztiarraren garrantzian eraginda. Urologiako zerbitzuan sartu berri diren profesionalentzako tailerrak egiten dira. Hesian eskuragarri dauden materialak prestatzeko eta ezagutarazteko eta material horiek noiz erabili jakiteko. Alden neurrian erabilera desegokiak eta lotutako komplikazioak saihesteko. Ohikoena gernu infekzioa da. Horrela, profesional horiek ohe oinean dauden pazientei eta senideei zainketak eta prestakuntza emateko gaitzen ditugu. Hainbat zerbitzutako neurologia, barne medikuntza eta urologia erizain laguntzaileen trakzio talde bat sortu dugu. Hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioko trebetasunei buruzko prestakuntza saioak egiteko. Esperientzia partekatzeko eta dauden eremuetan zaintza arloko prestakuntzak egiteko. Horren guztiaren helburua da irizpideak bateratzea eta hezkuntza egokia ematea ospitaleratze une akutuari eta ospitaleko altari begira. Bueno, Maite, zer iruditu zaizu? Gustatu zaizu? Me ha parecido una idea estupenda, me encanta. Es más, aunque inicialmente lo hemos comenzado a desplegar en estas unidades, creo que es una idea maravillosa. Deberíamos de hacerlo extensible a todas esas unidades en las que tenemos pacientes hospitalizados y quieren participar en esos cuidados. Y para ir finalizando, Amaiur, ya sabes que yo soy un poco envidiosilla. Un poquito. Voy a proponer un reto a este público tan amable que nos está escuchando tan atentamente. Me gustaría, entre todos, poder crear una ola.
Olatu bat egitea proposatzen dizuet, hemendik, desde el escenario. Bien, me parece divertido. Bueno, a ver lo que sale, porque hay un montón de calvas, ¿eh? Por aquí hay un montón de huecos libres, pero venga, vamos a intentarlo. Bueno, la idea sería la siguiente. Desde el escenario, comenzaríamos a Mayur y yo. Uh-huh. Solamente necesitáis levantar los brazos. La primera fila, el equipo directivo que... De ejemplo, levantando los brazos, sin levantarse del asiento. Cuando digamos tres, a Mayur y yo. Empezamos, ¿no? Venga. Bat, bi, eta hiru. Va con retraso. Bueno, 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 bueno. Bien, bueno, por ahí se ha quedado ahí un poco a medias. Zer iruditu zaizu? ¿Cómo lo ves? ¿Errepikatuko dugu edo ez? Venga, este ha sido de ejercicio de entrenamiento. Venga, va, este bat, venga. Venga, a la de tres. Comenzamos desde el escenario, desde la primera fila hacia el final. Venga, bat. Habéis visto que tenemos cámara oculta, está grabando. Bat, bi, eta hiru. Bueno, oraino beto oso ondo. ¿Sabes a qué me ha recordado esto? Ser. Este ejercicio. Ser. A un personaje famoso, conocido posiblemente, que lo conozcáis todos y todas vosotras, Mafalda. Mafalda, Sora Garria, me encanta. Mafalda, entre una de sus frases, dice: no quiero grandes cosas en mi vida, sino... pequeñas que hagan grande esa vida. Eta zergaitik aukeratu duzu zaldi hau? ¿Por qué esta frase, Maite? Porque esto que acabamos de hacer aquí ahora mismo, el hecho de levantar los brazos, hemos generado una gran oleada y eso es lo que pretendemos hacer en las unidades, hacer equipo. Eskerrik asko. Mila esker. Mila esker zuei, Amaiur eta Maite. Y vamos a seguir, vamos a hacer un pequeño viaje. Hemos hecho ahora una ola, ahora os voy a proponer que vayamos a hacer un pequeño viaje y vamos concretamente a la zona sur de la Comunidad de Madrid, concretamente al Hospital Universitario de Getafe. Lola Calles es jefe de sección del Servicio de Anestesiología y coordinadora de servicios quirúrgicos del Hospital de Getafe. Si habéis leído el título de su charla, Airbus, Hospital Universitario de Getafe, consiguiendo objetivos, os preguntaréis, ¿qué tienen en común un hospital y una empresa de aeronáutica, ¿no? Seguro que os vienen varias cosas a la cabeza, a mí algunas, pues que son muy difíciles de gestionar, que se pasan momentos de gran tensión e incertidumbre, que nadie se puede permitir un mínimo de error, que los tiempos en los que se trabajan son muy medidos y muy estresantes y que el equipo puede ser clave del éxito. Yo creo que Lola nos va a explicar muy en detalle en qué se asemejan y en qué podemos ir aprendiendo. ¿No es así, Lola? Pues te cedo la palabra. Aurrera, eskerrik asko. Bueno, muchas gracias a todos por acogernos, por contar con nosotros, la organización, permitirnos contar los proyectos y los experimentos que llevamos realizando en el hospital desde hace unos años, comenzamos antes de la pandemia, trabajando en colaboración, como bien os han contado, con Airbus. Airbus, una empresa, una factoría multinacional de gran prestigio, que bueno, tenemos la suerte de tenerla cerca de nuestro hospital. El Hospital de Getafe se encuentra en un municipio que está al sur de la Comunidad de Madrid. Tenemos una población base de 230.000 personas, pero es verdad que tenemos dos especialidades que cubren una referencia de poblacional de más de casi un millón de personas.
Desde el inicio del comienzo de este hospital, en el año 91, tenemos unidad de quemados y junto con la unidad de quemados del Hospital de la Paz recibimos todos los quemados de la comunidad y nosotros además quemados de la mitad sur de la península. Desde hace 6 meses aproximadamente tenemos acreditado el código ictus y a lo largo del año pues realizamos más de 17.000 cirugías, siendo más del 60% realizadas en formato ambulatorio. ¿Cómo comienza esta idea? ¿Cómo trabajamos empezamos a contactar con Airbus? Pues la idea surge de la dirección gerencia en el año 16, pues el hospital ya lleva muchos años funcionando, está un poco caduco, trabajamos de una forma con mucha inercia y bueno, pues se plantea la revisión de muchos circuitos y de intentar cambiar, intentar renovar. Entonces, pues miramos a nuestro alrededor sabiendo que necesitamos un poco de ayuda externa. ¿Y quién es mejor que una multinacional con muchísimos buenos resultados, que trabaja con una exactitud milimétrica y que es top en su entorno, ¿no? Y entonces contactamos con ellos y analizamos pues, nuestros procesos y sus procesos. Pues, ¿qué pasa? Que todos tenemos, ellos tienen y nosotros tenemos unos clientes y cumplir unas expectativas. Y vemos pues, que hay cierta analogía de circuitos y les preguntamos a Airbus cómo trabajan ellos. Ellos trabajan fundamentalmente con la metodología Lean. La metodología Lean, seguro que habéis oído de qué se trata. Es una metodología que surge después de la Segunda Guerra Mundial y que comienza a calar en empresas de alta producción. En este caso es la empresa Toyota, que tiene que aumentar la producción y la fábrica de su automoción en esa época y bueno, pues desarrolla esta metodología que tiene muchas herramientas. No es ABC, tiene miles de herramientas que tú aplicas según las necesidades que tienes. Entonces, Airbus lo que ha hecho es trabajar en esto desde hace muchos años y ha desarrollado tanto este modelo que ha patentado su propio modelo, adaptado a sus circuitos y a sus necesidades. Analizando todos los campos que teníamos en el hospital, pues pusimos en marcha cuatro proyectos en las áreas que tenemos en pantalla. Pero es en el bloque quirúrgico donde establecemos mayor adelanto, mayor trabajo y hemos conseguido mayores objetivos y mayor rendimiento. ¿Cómo trabajamos? Siempre trabajamos en el formato ganas tú, gano yo. Airbus tiene un problema, tiene un circuito que quiere revisar, nos plantea cómo lo hacen ellos y nosotros les sugerimos cambios y al contrario. Siempre hay ganancia para ellos y ganancia para nosotros. Y sorprende lo que una empresa que tiene ese desarrollo, ese potencial, esa inversión, pueda necesitar ayuda. Y es verdad que ahora mismo tenemos varios proyectos con el servicio de radiología Airbus ha pedido ayuda al servicio de radiología del hospital para solucionar distintos problemas que tienen ellos. Y ya nos centramos en el bloque quirúrgico. Todo comienza con que ya tenemos un grupo multidisciplinar muy consolidado que trabaja desde hace muchos años y que ya había conseguido una acreditación ISO. En ese año, en el 2016-2018, el bloque quirúrgico era un desorden, era un caos. Como digo, el hospital es un hospital que ya es viejo, nunca se han realizado grandes obras de reforma y todo bloque quirúrgico pues, llega un momento en que se queda pequeño, que hay muchísimos aparatajes, muchísimos utensilios que ya no se usan y eso genera un espacio de caos y un entorno de desidia que no permite trabajar bien en equipo. Es por tanto que este equipo que está ahí trabajando desde el principio intenta pues, hacer una renovación con ayuda de Airbus implantando esta metodología. No queremos trabajar más, pero sí lo que hacemos quizás plantearnos el trabajar de forma distinta.
intentando conocer bien nuestros circuitos, ver si tenemos que cambiarlos, ver si tenemos que adaptarlos. También necesitábamos saber en todo momento cómo estaba el bloque quirúrgico. En esa época, en el año 16, 17, 18, pues todo era todavía como muy, no estaba muy digitalizado, todo era como muy analógico y no había una forma de saber pues si los quirófanos iban bien, si los quirófanos iban mal, si teníamos algún quirófano parado por algún motivo, y toda esa información pues la echábamos en falta. Eso también pues conllevaba el que, como os he dicho, pues se trabajara de una forma rutinaria, pero con desidia y sin trabajabas porque sí, sin querer avanzar a mejor. El grupo de trabajo lo que hace es coger herramientas de la metodología Lean que puede venir bien. El primero, y es básico, casi para analizar todos los circuitos, es saber cuáles son tus procesos, cuáles son tus circuitos, cuáles son los pasos que son indispensables y cuáles no aportan valor, pero que puedes prescindir de ellos o no puedes prescindir de ellos. La segunda herramienta son los paneles de seguimiento. Comenzamos con un panel que tenemos ahí, que es un panel muy rudimentario y a través de fichas electromagnéticas, todo el personal, el celador metía a un paciente en quirófano, movía la ficha. La limpiadora iba a limpiar el quirófano, movía la ficha. Podíamos saber en cualquier momento cómo estaba el bloque quirúrgico. Ahora ya hemos evolucionado y está próximo a implantarse este panel digital que ya está integrado en nuestro sistema electrónico de historia clínica y bueno, pues cualquiera desde cualquier ordenador o desde la pantalla general que está en el Star de Celadores, que es un centro neurálgico en el bloque quirúrgico, pues sabemos qué quirófano tenemos disponible, si tenemos alguno inhabilitado por algún problema, si está pendiente de limpieza u otras cosas. Estos paneles de seguimiento se han extendido a las plantas de hospitalización, porque no solamente en el bloque quirúrgico estamos haciendo metodología Lean. En las plantas pues hay paneles complementarios que también dan una idea de cómo está la planta en ese momento, porque siempre falta información. No sabemos qué admisión, no sabe qué camas están disponibles y limpias y preparadas para darles a la urgencia, o qué paciente se va a ir de alta pero le falta un informe o le falta hacerse una última analítica, o vas a ver a un paciente y resulta que no está porque está en rayos. Todos esos movimientos de pacientes o cambios en los estados de cama los reflejan en esos paneles de seguimiento a través de pequeñas piezas imantables que los mueve pues todo el personal. El médico que va a ver al paciente y le da el alta, pues pone informe dado de alta. El celador que me llevo al paciente a rayos, pone me lo llevo a rayos. Y queda pues un panel muy completo con mucha información. Respecto al área de control y comunicación, también utilizamos varias herramientas que están implantadas en una zona que llamamos rincón de pensar dentro del bloque quirúrgico. Ahí vamos poniendo mes a mes los resultados que tenemos de indicadores que todo el mundo nos pide, de rendimientos y de ocupación, y además es una forma de comunicarnos con el resto de personal del bloque quirúrgico. Ellos nos dan sus sugerencias, nos dan sus ideas y el equipo de trabajo lo que hace es comprometerse en darles una respuesta y ver si esas propuestas son viables y son buenas ideas. Estas herramientas son metodología Lean, pero la principal que trabajamos en el bloque quirúrgico son las 5S. Las 5S es una forma de trabajo, una herramienta que hemos incorporado el día a día a nuestro bloque, ¿no? Y consta de estos cinco elementos que también pues, son es una herramienta japonesa que seguro que todos conocéis. Y bueno, pues empezamos siempre clasificando, ordenando, manteniendo limpio, estableciendo normativas o estandarizando para mantener y mejorar continuamente. A continuación, pues os pongo un vídeo de una de las jornadas 5S, que son jornadas multitudinarias de gran trabajo que han provocado la revolución en el bloque quirúrgico. Llegamos a concentrar
más de 60 profesionales en estas jornadas de sábado de trabajo duro en esta, con esta herramienta de las 5S. En ella, previamente, hacemos una sesión de información en la cual damos una pequeña formación de 5S, hacemos grupos de trabajo y concretamos las zonas a trabajar. Pues a lo mejor nos vamos a concentrar en unos quirófanos determinados porque han hecho unas obras o unas remodelaciones. Sacamos de esas zonas en las cuales queremos revisar todo el aparataje, todo el instrumental, lo sacamos fuera. Es la primera parte, que es clasificar. Todo lo que es innecesario lo llevamos a una zona de cuarentena que se gestiona posteriormente. Después clasificamos lo que es indispensable y que va a estar en el quirófano. Ahí, bueno, pues necesitamos un trabajo previo y se ha hecho una serie de listados de documentos con el material que es imprescindible y dejar en cada quirófano. Aseguramos en todos los quirófanos dónde se va a quedar cada aparataje y lo delimitamos dejándolo bien claro. La limpieza es una parte importante de esas jornadas, por eso os digo que es un día duro en el cual trabajan todos, desde jefes de servicio hasta personal de limpieza. Todos estamos allí, pasamos el día y hacemos, bueno, pues una jornada desde luego de transversal, muy transversal. El hospital, de todas formas, ha contribuido y sigue contribuyendo a hacer, perdonad, a hacer unas jornadas de formación continuas en las cuales en los últimos años hemos conseguido formar a más de 300 profesionales en metodología Lean y hay muchísimos proyectos en marcha. Los rendimientos, los indicadores, pues han mejorado desde que hemos empezado a utilizar esta herramienta, esta forma de trabajo en Lean. Las suspensiones de cirugías programadas han bajado un montón, el rendimiento ha bajado también y hemos conseguido ambulatorizar muchísimas cirugías. Estos son indicadores medibles que son fáciles porque bueno, están muy automatizados. Esta información se pone en el rincón que os he explicado de comunicación y bueno, pues el personal de un quirófano es capaz de ver cómo ha sido el rendimiento suyo ese mes y puede compararse con el quirófano de al lado. Pero también hemos mejorado en una serie de indicadores que no son tan medibles, pues como son la comunicación, mejorar el ambiente laboral, se trabaja mejor. Disminuimos los recorridos que hacemos de forma innecesaria porque no sabemos dónde están las cosas, porque siempre sabemos dónde están las cosas, siempre están repuesto y porque existen una serie de listados de trabajo con una normativa y todo el mundo sabe cuándo tiene que reponer, cuándo tiene que chequear esa reposición y tiene que cumplimentarlo con su firma. ¿Cuáles son los retos que tenemos para el futuro? Pues mantener este equipo con nuevas incorporaciones y para eso, desde luego, tenemos que convencer y con ello, con el ejemplo y con los resultados, pues conseguimos que la ilusión no decaiga. Incluso, pues los compañeros forman parte de nuestra organización con esa visión de organización. No solamente vienen a trabajar pues, de 8 a 3, sino que vienen quizás con un talante distinto. Hay dos herramientas también de la metodología Lean que estamos poniendo en marcha, sobre todo la polivalencia, policompetencia, que el objetivo es intentar, se está trabajando sobre todo en el personal de enfermería, y estableciendo competencias básicas y niveles avanzados, lo que pretendemos es estar preparados ante cambios. ¿Por qué? Porque permite una cierta flexibilidad entre los recursos que tenemos. Y la humanización en el bloque quirúrgico. Es verdad que desde antes de la pandemia habíamos pasado a un nivel de trabajo como en robot. El paciente bueno, venía, teníamos que operarle y se iba, pero no había cercanía. Es algo que la pandemia nos ha abierto los ojos,
porque nos hemos dado cuenta de que el paciente es y debe ser el centro de nuestro trabajo y tenemos que mejorar sus expectativas. Al mejorar sus expectativas, también estamos nosotros más contentos con nuestro trabajo, mejorando el equipo y el ambiente laboral. Todo lo que os digo, pues, han sido cosas buenas. Entonces, si verdaderamente nos ha dado tanto, nos planteamos por qué no hemos empezado antes a trabajar en LIN. Unas pinceladas de resumen, como resumen de cómo trabajamos en el quirófano, desde luego, convenciendo con comportamientos y con nuestros actos, siempre mirando hacia atrás, porque siempre hay algo que hay que mejorar, algo en lo que hay que trabajar, creando buenos hábitos para terminar con la rutina y con la inercia. Es verdad que no se necesitan unos recursos millonarios y que, desde luego, el poder está en los grupos de trabajo. Y nada más, ya sabéis dónde estamos. Si queréis acercaros, allí os recibimos con ganas, con ilusión. Y ya veo que aquí, en esta organización, también hay muchísimo cambio, muchísima ilusión y muchísimos modelos de los cuales sacar muchísimas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por compartir con todos nosotros y nosotras vuestra experiencia, que sin lugar a dudas pues es un claro ejemplo, ¿no?, del trabajo bien hecho, las ganas y la ilusión que estamos aquí hoy compartiendo. Bueno, ¿qué tal va la mañana? Bien, ¿no? Yo creo que estamos teniendo unas charlas muy interesantes, pero bueno, ya estas horas, que ya son las 11:30, la verdad es que ya apetece, ¿no?, retomar un poco fuerzas, compartir un café, estar un poco charlando. Pero antes de concederos unos pequeños minutos, quiero presentar a otra persona. Toca ya mía. Izaro Bilbao. Bera etorri da gaur onaino, pa gurekin gaurko esperientzia partekatze hau beste begibista batetik eskaintzeko. Beraz, eman dizaiogun txalo bero bat Izaro Bilbaori. Bizkaia aretoa, geneukan parada, ideia berritzaileak ekarriz plazara, etorkizuna sortu nahian ari gara, ta horregatik etorri gara gaur bertara. Etorkizuna sortu nahian ari gara, ta partekatuz gero errezagoa da. Ezer ez da izango ondorioz librea, bakarrik iragana da adibidea, naiz zalantzak lausotu alduen idea. Aurrean daukagu guk gure ibilbidea, naiz zalantzak lausotu alduen idea. Soilik ibiliz egin daiteke bidea. Prest zaudeten artean
kolaboratzeko, olatuak sortuta, horrez itotzeko, segi lanean orain artean antzeko, naizta ez den izango lorpen errezeko, segi lanean orain artean antzeko, zientzia den lur lehorra lorez betetzeko. Mila esker zurire, Izaro, zure bertso eder hoiengatik. Lorez bete behar dugu, erleak ere hortxe, loreak hasi daitezen bueno, laguntzeko, eta hortxe kanpoan kafea denok bizi berritzeko. Beraz, beraz tartetxo honen ostean, beste txarla bat izango dugu, después del descanso vamos a tener otra charla, va a ser en euskera, por lo que para todas aquellas personas que necesiten el sistema de auriculares de traducción simultánea, deciros que a eso de las 11:30 lo podréis recoger, vais a tener que dejar el carnet de identidad o algún documento acreditativo para luego no tener despistes y no tener problemas con el sistema de auriculares. Por lo cual, vamos a disfrutar ahora de un breve descanso y nos vemos a la vuelta. Mila esker. Kaixo. Kaixo berriro ere. Beno, ongi merezitako kafea hartu dugu eta behin indar berrituta, berriro ere gaurko jardunari ekiteko moduan gaude. Pentsatzen dut, kanpoan, kafe hartzeko momentuan ere ikusiko zenutela hor dagoen formula bateko kotxe hori. Habréis visto, no? El coche de Fórmula 1 estaba ahí, no es para escaparse a toda mecha de aquí. Pero os voy a decir que lo ha hecho el alumnado de la Escuela de Ingeniería de la UPV, dentro de un interesante proyecto que nos va a contar a continuación Mikel Díez. Él es profesor y uno de los impulsores de este proyecto y también ha participado activamente con los alumnas y alumnos en formar al final este coche que tenemos aquí a la entrada en el hall a la vista de todos y vamos a poder también luego cuando salgamos igual fijarnos con más detalle. Porque él nos va a explicar cómo ha sido este proceso para formar entre todos el grupo de trabajo y afrontar un proyecto de este calado entre alumnos, alumnas y profesionales a la hora de elaborar un coche de Fórmula 1, como ha sido en este caso. Nola egin duten proiektu hau balankidetzan oinarrituz, horregatik da guretzako ere hain garrantzitsua Mikelek azalduko diguna, edozein helburu, edozein erronkaren aurrean lankidetza oso faktore garrantzitsua delako. Beraz, Mikel, aurrera, zurea da hitza orain. Bueno, eskerrik asko, lehendabizi, gonbidapenagatik. Uste dut, bueno, Guillermo izan ezik, beste ingenieri bat naz, vale? Ingenieritza eskolatik natoz, beraz, espero dut ez aspertzea eta kontatutakoa interesgarria izatea. Guk, Formula Estudien Bizkaia proiektua gara, eta proiektu honetan, ba, 200 kilogramoko karboizko zuntzezko kotxe bat egiten dugu, 200 zaldi potentzia baino gehiago daukan kotxea, 0-100 km/h 3 segundutan baino gutxiago egiteko kapazitatea duen kotxea, eta gainera, gaur egun, motorea eta murriztailea gurpilaren barnean kokatuta daukan kotxea. Badakit, hasiera gogorra, etorri da Bilboko ingenieria, exagerazioak esaten eta datu teknikoekin, baina lasai, bakarrik eman nahi nizuen egiten dugun kotxearen ezaugarri batzuk, eta
aurkezpenan esan duten bezala, hau hogeita hiru urteko ikasleak egiten dute. Eta urtero, kotxe berri bat egiten dugu. Eta urtero, lehiaketa internazionaletara goaz, beste unibertsitateen kontra lehiatzeko eta geure diseinuak aurkezteko. Gainera ibiltzen da, ikusten duzuen bezala. Vale? Eta ez hori bakarrik, baizik eta urtero, alako 15 ekitaldi baino gehiagotara goaz STEAM promozioa egiteko, zientzia, teknologia, ingenieritza, artea eta matematika. Azkenean, ba, ikasle berriak unibertsitatera erakartzeko, barkatu karrera teknikoetara. Vale, badakizuek osasun karreretan zaudetela. Orduan, claro, nola lortzen dugu hau? Bueno, ba, gure antolakuntza ez da hain ezberdina. Guk esaten dugu enpresa barnean edo unibertsitate barnean enpresa bat garela. Enpresa ertaina garela. Eta egingo dut gure antolakuntzaren simila erizaintzarekin. Vale, erizaintza nahiko hurbil daukat nik etxean. Orduan, guk dauzkagu 25 ikasle proiektuaren lehenengo urtean. Ikasle horiek egiten dutena dira, ba, lana, soldaketa, muntaketa lanak, gauzak lijatzen dituzte. Orokorrean, banatundako talde tekniko ezberdinetan, vale, ba, bertan egiten diren eguneroko lanan laguntzen dute. Gutxi gora bera, izango ziren, ba, espezialitateetan dauden erizain asistentzialen baliokideak. Salbuespen batekin, ze eta ikasle hauentzat da lehenengo urtea proiektuan, eta beraz formakuntza bat behar dute. Zuen lagunak lehen esan duten bezala, ba, urte honetan zehar formakuntza jasaten dute, proiektuaren gora beherak, proiektuan nola lan egiten dugun ikasteko, eta behar duten ezagutza tekniko bereziak ere ematen zaizkiete urte horretan zehar. Gero dauzkagu, gutxi gora bera, bigarren urtean, esperientzia handiagoarekin proiektuan, beste 20 ikasle. Hauek, ba, urte bat pasa dute ja proiektuan, esperientzia handiagoa daukate, eta beraz, hartuko dute erresponsabilitate lanak. Bai, kotxearen sistema baten diseinuaren ardura hartuko dute, bai, talde teknikoaren buruzagiaren lana egingo dute. Eta, kasu horretan gainera, ba, beste ikasle batzuk edukiko dute euren azpian, horiek koordinatu behar izango dituztenak. Gutxi gora bera izango ziren zeuen gainbegiraleen baliokideak. Vale? Eta azkenik, dauzkagu, ba, esperientzia handiena daukaten ikasleak proiektuan, euren hirugarren, laugarren urtea izan daiteke, eta horiek egin dute gestio lanak. Ba, daukagu geure finantzetaz arduratzen den ikasle bat, beti gure supervisioarekin, hori bai. Daukagu antolakuntzaz arduratzen den ikasle bat, esan bezala 15 ekitaldi baino gehiagotara goaz, beraz, gauza guzti horiek antolatu behar dira, lehiaketara nola goazen antolakuntza hori egin behar da, eta ikasle guztiak koordinatzea. Badauzkagu ere arduradun teknikoak, oda, talde tekniko ezberdinen gainean dauden arduradunak, eta kotxearen garapen osoa gainbegiratzen dutenak. Eta, enpresa bat bezala daukagu geure zuzendaria, vale, geure CEO-a, team leaderra, deitzen diogu. Gutxi gora bera, izango litzateke, ba, zuzendaritza talde baten baliokidea. Vale? Eta zango zu, bueno, ba, antolakuntza antzekoa ez da inarraroa. Zein da, zergatik esaten dut nik aurkezpena egiten dugunean, ba, existitzen den enpresarik komplikatuenetarikoa dela. Zer eta iraila guztietan, hau gertatzen zaigu. Ikasleak esperientzia hartzen dute, eta beraz, enpresan medratzen dute. Eta gainera, prozesu honetan, ikasle batzuk galtzen ditugu. Vale? Ikasle batzuk proiektua uzten dute, eta gainera, iraila guztietan, ikasle berriak dauzkagu. Orduan, imaginatu, zeuen espezialitate batean, urtero, erizain berriak edukiko zenituztela, gainbegirale berriak edukiko zenituztela, eta zuzendaritza talde berria edukiko zenutela. Eta hala eta guztiz ere, urtero, lehen esandako kotxe baten diseinua, fabrikazioa eta lehiaketara joan behar zaretela. Bueno, ba, hau da, guk egiten dugun proiektua. Eta bertan dago konplexutasuna. Eta guk urtero lantalde berriak antolatu behar ditugu, eta jende guztia ikasi behar du berriro ere, bere responsabilitate kargu bereziak dauzkaten ba, trikimailu guztiak eta antolakuntza guztia. Hori da guk egiten duguna. Bueno, nik dara matzat ja 8 kotxe eginda, 8 urte dara matzat proiektuan, 300 ikasle baino gehiago
Pasa dira proiektutik epe horretan. Eta agian norbaite pentsatzen dago, ba, zenolako formula magikoa daukagun guk alako lantaldea eta alako Bilboko anaz, vale? Proiektu arrakastatxua, eta sariak eman dizkigute baita, vale? Proiektu arrakastatxua aurrera ateratzeko. Ba, tamales, ez dago formula magikorik. Hau da, nire esperientzia guztia irakatzi didana, da, ez dagola egin dezakezun gauza bakarra proiektua aurrera ateratzeko. Ez dago egin dezakezun ekimen bakarra edo ekitaldi bakarra jende guztia ondo lan egiteko eta koordinatuta lan egiteko. Beraz, zer kontatuko dizuet? Ba, nire esperientzian ikusi duguna ondo funtzionatzen dudela. Zenolako erramintak dauzkagu guk proiektuaren barnean ikasleak ondo antolatzeko, azkar antolatzeko, eta urte bateko epea daukagu bakarrik guzti hau egiteko, eta batez be, ikasle edo espezialitate ezberdineko ikasleak euren artean ulertzeko, eta badakit guztiok ingenieriak garela, baina telekomunikazioko ingenieri bat, ingenieri mekaniko batekin ez dira ulertzen. Osea, batzuk dira los maskatxapas eta besteak txupapilas. Osea, vale? Idioma ezberdinak hitz egiten dituzte ere ingenieritzaren barnean. Orduan hasiko naiz geure mantra bat bezala errepikatzen dugun esaldiagatik. Zeregina, arduraduna eta epea. Tarea, plazo, responsable. Ez da ezer berria. Ziur nago asko kentzun duzuela zeuen lanpostuetan, zeuen bizitzan, hau egin behar da. Hau edozein gauzo esan da. Biltegia antolatu behar da. Txostena egin behar da. Aurkezpena prestatu behar dugu. Baina hori batzutan horrela gelditzen da. Neretzean 11.000 bider errepikatzen da arropa batu behar da. Eta arropa beti da gortik. Vale. Zeakaz dago hori esaten dugunean. Ez dugula ez arduraduna, ez epea zehazten. Eta hori geure proiektuan derrigorrezkoa da edozein gauzarako. Baita e-mail bat bidaltzeko. E-mail hori patrozinatzaile batera bidali behar dugu. Edo erosketa baten maila baldin bada. Edo informazio mail bat baldin bada, bere arduraduna eta bere epea dauka. Eta horrela, gero jarraipen bat egin aldiogu. Zeregin horri. Urrengo bileretan, edo badakigun hori galdetu behar diogun, zeregin hori eginda dagoen, edo eginda ez dagoen jakiteko. Zeta edozein proiektu arrakastatxu bat, jarraipen bat behar du, bilera bat behar du. Eta hori da, geure bigarren erraminta, bilerak. Badakit, bilerak aspergarriak dira. Bileratan lo gelditzen da jendea. Bilera askotara zoazte eta bileratik atera zarete esan ez zertarako egon naznik hemen bi ordu. Baina ulertu behar duzue bileraren erabilgarritasuna. Zenolako potentzia daukaten bilera zehatz batzuk. Guztiok dakigu bilerak egiten direla proiektuari edo proiektuari jarraipen bat egiteko. Vale, ba, zenolako zereginak, nola doazen zereginak informazioa banatzeko. Eta hori garrantzitsua da, zeta konpartitzen dugu edo mahaiaren gainean jartzen da, zenolako egoeran dagoen proiektua. Baina ziur nago, zuetako batek baino gehiago joan zaretela urduri bilera batera, ba, zeregina egin ezen dutelako, edo arazo bat egon delako. Eta hori azaltzeko orduan, ba, urduritasun hori zeneukaten, edo kontrara. Bilera bateraz joan zarete, ba, datu arrakastatxuak aurkezteko, edo zehozer ba, zeregin baten bukaera azaltzeko, eta zeuen lankideen zorionak hartu eta gero, ba, bileratik pozik atera zarete. Hori da bileraren erabilgarritasuna. Hau da, bileretan gauzak kontatu behar dira, bai gauza onak, bai gauza txarrak. Eta horretara behartu behar da jendea, informazio hori banatzera bileretan. Zer eta hori empatia sortzen du lantaldeetan. Oso arraroa da bilera batean zeuen langile batek arazo bat aurkeztea eta bileran bertan ba, norbaitek arazo horri konponketa eman ez saiatzea. Edo kontrara, bilera eta gero lankide bat ez hurbiltzea eta sanoia, nola lagundu aldizut zeregin hau bukatzen edo hau egiten. Vale? Nik ikusi dut ikasleak euren lantaldeen errekurtso guztiak prestatzen beste lantalde ezberdin bati, zeta lantalde horretan arazo larria zegoen. Bai errekurtso pertsonalak, ikasleak,
bai materialak, bai diruak, eta geure proiektuan dirua manejatzen dugu, eta lantalde bakoitzak bere presupuestoa dauka, eta presupuestoa itxia da. Baina esan, nik aurreztu dezaket hemen, hartu 1000-2000 euro hauek zeure lana konpontzeko. Zeta azkenean guztiok lan egiten dugu meta berdinarekin. Eta gero, mezu bat, arduradunen txat, gaibegiralen txat, edo zuzendarien txat, bilerak prestatu behar dira. Ezin zara bilera batera joan, bilera hori prestatu gabe. Batez be, bileran arazoren bat aurkeztuko baldinez bada. Bilera bideratu behar duzu, bileratik jendea sensazio onarekin ateratzeko. Vale, ikusi behar duzu nor dagoen txarto bileran, nola lagundu dez aldiozun horri. Jakin behar duzu noiz bota bronkak, oda bronkak bota behar dira bileretan, barkatu, vale. Baina ere noiz bota zorionak. Noiz eman behar duzu bultzako bat, eta noiz eman behar duzu, vale, zaplastekoa. Vale, baina beti prestatu bilerak. Eta ikusi edo ulertu, ikasi, jendea irakurtzen, jendearen egoera irakurtzen bileraren barnean. Oso, 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 oso zaila da. Eta hori orokorrean da guk irakasleok egiten duguna urte hasieran, eta ikusten dute ikasleak edo joaten dira ikasten, vale, bileraren garapen hori nola egin behar den. Eta urte bukaeran eurek dira hori egiten dutena ja bileretan. Hori da lortzen duguna urte bateko epearekin. Eta azkenengo erraminta, harrotasuna. Bai, harrotasuna. Harrotasuna ez da txarra. Nola dite, zu oso arroa, Bilbokoa zara, nola zizango zara arroa, ez da? Ez ba, baina ez dakizue, baina nik seme alabak dauzkat, eta guztiok esan nahi dugu geure seme alabei buruz arro gaudela, ez da? Hori da guk bultzatzen dugun harrotasuna geure proiektuan. Zeta, jendea zeo zertaz arro baldin badago, gogo handiagoarekin lan egingo du, horretan. Vale, berea bezala sentituko du. Eta horretarako ere hainbat gauza bultzatzen ditugu proiektuaren barnean. Lehenengoa, irudia. Geuretzat irudia oso oso garrantzitsua da. Horregatik etorri naz ekipazioarekin. Vale? Erakutsi nahi nuen, ideia hau. Ikasleak adibidez behartuta daude edozein ekitaldira ekipazioarekin joateko. Atzo zeuen lagun batzuk egon ziren hemen egin genuen aurkezpenean eta pila bat jende zegoen gorriz beteta. Guk gara ingenieritza eskolan los de rojo. Eta ingenieritza eskolara baldin bazo aste ikasle bat baino gehiago ikusiko duzue geure logotipoarekin. Hau da, eguneroko bizitzan ere geure arropa, geure logoa edo proiektuaren irudia eramaten dute. Zeta azkenean proiektua berea bezala sentitzen dute, eurena da. Vale? Eta horren parte sentitzen dira. Eta hori garrantzitsua da. Hori lortzeko hainbat gauza. Adibidez, tontakeria da, baina guk daukagu kodigo kolore bat, geure kotxeak beti dira beltzak, zuriak eta gorriak, hori da geure identitatea. Vale? Baina, egiten duguna urtero da kotxearen diseinua librea da. Usten diegu, proiektuan dauden ikasle guztiei diseinu ezberdinak aurkestera. Gero diseinu ezberdin horiek hautatzen dira, eta hautatuena da urte horretako kotxean doan diseinua. Beraz, kotxea ere, naiz eta eurek ere fabrikatu, baina diseinua ere eurena izatea lan egiten du, vale? Proiektuaren irudi horretan. Ez hori bakarrik, arropa ere diseinatzeko aukera daukate. Kamisetak, sudaderak, jertzeiak, vale? Horien logotipoen kokapenak, koloreak, diseinua, kodigo kolorea betetzen baldin bada, librea da. Hautatzen da, eta egiten da. Eta ailegatu gara puntu batera, non esaten diogu, ezin ditzakegu arropa gehiago egin. Vale? Ja, urte honetan kaltxontxilloak eta egin ditugu ja. Orduan, gogoarekin eramaten dute irudia. Eta hori ere egiten du proiektuaren barnean hobeto lan egitea. Urrengoa, deitzen diogu team building. Halako ekitaldiak. Ez dut esaten asteburu oro joan behar zaretela lankideekin zeo zer egitera hemen ikasleak egiten duten bezala. Baina halako gauza txikitxoak, kafe bat hartzea, janari bat egitea proiektuaren barnean, ekitaldi, halako ekitaldiak, zeta hemen guztio zaudeten txuten, baina ikusi dut bertan kafetxoan guztio zaudetela lankidarekin, bertan hitz egiten, vale? Halako gauzak egitea oso garrantzitsua da proiektuetan lan giro ona lortzeko. Oda, jendea kontaktua jartzea lanetik kanpo.
Vale? Euren penak kontatzeko, euren gaza divertigarria kontatzeko, edozen gauzarako. Harremanak sortzen du. Eta gero hori lan munduan edo lan taldean proiektuaren barnean pila bat nabaritzen da. Hau guk da promozionatzen dugun gauza bat. Tontakeriekin, adibidez, guk daukagu puntaketa sistema bat, eta norbaitek traketzeriaren bat egiten duenean, edo tailerra batu gabe usten duenean, ba, lan talde horrek puntuak irabazten ditu, bueno, edo galtzen ditu, beto esan da. Eta ba, 50 edo 100 puntu galtzen dituenean, ba, ostegun horretan lan talde horrek tortillak ordaindu behar ditu. Eta orduan, ostegunetan, ba, joaten dira guztiak tortillak hartzera, eta ordaintzen du ba, txarren lan egin duen taldea. Vale? Eta bertan, ba, lako pikea dagoz taldeen artean, baina nork ordaintzen dituen tortillak, baina berri ere, ostegun guztietan, baude tortilla jaten, euren artean hitz egiten, eta lako gauzak egiten. Eurek ere antolatu dute, honi jarraituz, Banana Awards, platano sariak, eta urte bukaeran egiten dutena da, ba, lako sariak ematen dizkiote, ba, ez dira hautatzen, ba, izik, eta ez dakin nork traketzeria egin zuen, pues almaz torpe. Ez dakin nork diseinori kuriosuena egin zuen, ba, diseinori koberena. Ez dakin nork festan, ez dakin zer egin zuen, ba, alako sariak ematen dizkiote. Eta alako ekitaldiak, vale, harremanak sortzen ditu eta lan talde onak, edo arrakastatzuak sortzen dituzte. Eta azkenengoa esan dudan bezala, jendea bere lanaz harro egon behar da. A ver, orte. Jendea bere lanaz harro egon behar da. Ikusgarria da, nola guk ez ditugu ikasleak aukeratzen notagatik. Vale, guk aukeratu ditugu bai 10ak ateratzen duen ikasle bat, bai 5ak ateratzen duen ikasle bat. Eta ikusgarria da nola 5ak ateratzen dagoen ikasle bat karreran, batean ematen diozu sistema baten diseinuaren ardura, lanak egiteko gogoak behar dira proiektuan hori bai, baina ematen diozu ardura hori, eta nola bolkatzen da lan horretan, zenbat ordu sartzeko kapasa den, diseinua berea bezala konsideratzen du, arro dago horretaz, eta ikustea gero nola aurkezten du diseinu hori, nola defendatzen du bere diseinua, bere ideia, nola fabrikatzen da, zenbat ordu sartu ditzake tailerrean diseinu hori hobetzen, fabrikazioa egiten, gero muntaketa, jarraipena egiten, konpetizioetan hori aurkezten. Vale, farregarria da konpetizioetara joatea eta edozein ikasle joatea, ez gure proiektua, edozein formula estudenteko ikasle bati galdetzen diozu bere diseinuari buruz, eta orte gozean zehar da, ez hau sekretuara, hau da gure diseinua bestela, kotxe hobeagoa egingo dute besteok, ez daki zer. Eta jaten zara konpetiziora, edo zein talde galdetzen diozu, eta irekitzen dizu kotxea, ateratzen dizu guztia, azaltzen dizu guztia, bere lanaz arro dagoelako. Eta hori bultzatu behar duzue. Zaiatu behar zarete jendeari usten erresponsabilitateak hartzen. Naiz eta ez pentsa, orokorrean erantzuna oso positiboa da. Edo zein proiektuen gauza txikiena, berea bezala kontsideratzen baldin badute, eta gogoz hartzen baldin badute, lortzen diren emaitzak ikusgarriak izan daitezke. Baimendu guztia laburtzen halako beste proiektu arrakastatsu batekin, hau da Ohio Unibertsitateko kampusa. Unibertsitate honen kampusa esen horrela hasi baizik eta zelai hori guztiz belarraz beteta zegoen, biderik gabe. Eta egin zutena, izan zen, ba, bizpairu urtetan zehar, utzi ikasleak ibiltzen zelaiaren gainean. Eta ikasleak ibiltzen, eurek hautatu zuten zeintzuk ziren biderik efikazienak edo efizienteenak lekutik lekura joateko. Eta orduan, belarraren gainean, eurek sortu zituzten ba, lurreko ibilbideak. Eta egin zuten zen ibilbide hori ja sortuta zegoenean eta ja belarra ateratzen ezenean leku horietatik, ba, hori ondo jarri zuten eta bide ofizialak sortu zituzten. Zeren eta Antonio Machadok esaten zuen bezala, Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Eta gaur, 11.000 adibide ikusi ditugu, nola proiektu arrakastatzuak edo deia arrakastatzuak pausu txikiekin hasten dira. Eta pizkanaka, pizkanaka, eta denbora ematen badiezue, ba, proiektu zoragarriak edo talde lan bereziak lortuko dituzue. Beraz, jarraitu alako pausu txikitxoak egiten, alako proiektu arrakastatzuak aurkezten, eta pizkanaka, pizkanaka, ba, sekulako ospitaleak edukiko dituzue, ziur. Eskerrik asko. Mila esker, Mikel. Ba, ez bairik gabe oso proiektu inspiragarriak entzuten ari gara gaurko honetan, eta orain aurkeztuko dizue dan hau ere,
alakoa da ikusiko duzuen, ez. Les quiero presentar ahora a una persona que nos va a hablar también de un proyecto que puede ser muy inspirador. Pablo Hernández, él es coordinador general de la asociación ASTEN Elkarte A. La asociación ASTEN nació en el año 2014, en noviembre, con la vocación de impulsar la iniciación deportiva y la actividad física en el colectivo de niños y niñas con diversidad funcional en el territorio de Vizcaya. Lo conforma un equipo multidisciplinar que trabaja, la verdad es que de una manera muy entusiasta y coordinada, para garantizar el derecho a la accesibilidad universal que deberíamos de tener al deporte, las personas pues, con una diversidad funcional, su familia y también su entorno. Todo esto mediante un plan integral de acciones. Nos va a dar detalles sobre este proyecto tan precioso y necesario, como he dicho, Pablo Hernández. O sea que cuando quieras, Pablo. Eso, Egunon. Bueno, vamos a empezar con un vídeo que yo creo que una imagen vale muchas veces más que mil palabras y a ver si eso nos ayuda a aterrizar primero en ASTEN y luego yo seguiré un poco en detalle. Somos ASTEN, una asociación compuesta por familias, deportistas y profesionales que juntas trabajamos por una sociedad más justa y equitativa. A través del deporte adaptado e inclusivo. Mejoramos y ampliamos las oportunidades en el ámbito deportivo y la educación física. A través de un servicio cercano, personalizado y de calidad. Escuelas deportivas. Sensibilización en centros escolares. Natación y educación física. En las aulas estables y de aprendizaje de tareas. Deporte y actividad física inclusiva. Eventos y competiciones. Campus adaptados e inclusivos. Son algunas de las acciones que realizamos durante el curso para nuestros deportistas. Ahora más que nunca y siempre. La salud es lo primero. ¿Qué sabes cómo ayudarnos? Ayúdanos a crecer en las redes sociales para ser más visibles. Comparte y dale like a ASTEN. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a seguir soñando. Tenemos la lotería de ASTEN. Tenemos lotería. Tenemos lotería. Ayúdanos a ampliar nuestra red de colaboradores. Todavía no estamos todas. Todavía no estamos todavía todas. No estamos todavía no estamos todas. Porque somos más que deporte. Somos ASTEN. 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 Bueno. Como he dicho, una imagen vale más que mil palabras y me podría sentar ya, creo, directamente. Pero bueno, voy a intentar detallaros un poco más quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y qué estamos consiguiendo con todo ello. ¿Vale? Efectivamente, ya son casi 10 años los que va a hacer el año que viene, cuando un grupo de familias con sus hijas y con sus hijos con diversidad funcional se juntaron con profesionales que estábamos atendiéndoles en la actividad física semanalmente y detectamos que había un vacío muy grande, sobre todo en este colectivo y en la edad escolar, ¿no? Entonces, la necesidad de juntar y crear una plataforma era algo que nos unió y siempre desde estos dos puntos, ¿no?, importantes que nos unían, que era, por un lado, ofrecer cada vez más oportunidades en este ámbito y, por otro lado, de una manera profesionalizada. Es verdad que se nos asocia siempre, o se nos ha asociado siempre desde el mundo del voluntariado,
pero bueno, entendíamos tanto las familias como nosotros que había que darle un paso también a la profesionalización en este sentido, y es desde donde nace la plataforma. Nuestra misión, mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional a través del deporte y la actividad física inclusiva y adaptada en el territorio de Vizcaya. Sí es verdad que estamos atendiendo más allá de Vizcaya, pero es donde principalmente desarrollamos todos nuestros programas, ¿no? Perfil de personas que atendemos. Pues bueno, sí que en un principio se centraba todo en la edad escolar y más adelante, bueno, con el paso de los tiempos, de los años, hemos ido atendiendo otras etapas y todo tipo de discapacidades. Lo que empezó con la discapacidad intelectual fue incorporándose cada vez otras discapacidades, y bajo la responsabilidad que acogíamos con la plataforma teníamos que darle salida. Y ahí, a día de hoy, damos salida a todo tipo de discapacidad en todo tipo de edades, desde los 4 años hasta los 75, creo que tenemos ahora mismo. Vale, nuestro ecosistema, cómo nosotros nos rodeamos, ¿no?, para llevar adelante todo lo que hacemos. Pues principalmente la administración pública, desde el Gobierno Vasco y Diputación, junto con las federaciones deportivas y ayuntamientos donde trabajamos, son los que sustentan de alguna manera la estructura que en estos casi 10 años hemos creado. Y, bueno, alrededor de todo ello, otras entidades con las que generamos sinergias en el día a día para poder realizar las acciones, ¿no? Clubes deportivos, por supuesto, empresas, un área que entra hace relativamente poco en lo que es la entidad, pero que nutre con su responsabilidad social corporativa también en esos recursos que nos hacen falta, berritzegunes y centros educativos, por supuesto, y las entidades sociales de Vizcaya, que bueno, ya veréis a continuación cómo trabajamos también con ellas en los programas que tenemos. Vale. Trayectoria. Este gráfico es bueno, para nosotros es importante, ya que es un indicador claro de cómo en un inicio, cuando nos juntamos, había un vacío, ¿no?, una detección de que había que hacer algo, y aquí pues se puede ver claramente en estos 4 aspectos que ponemos, ¿no?, las personas, escuelas, en este caso los municipios donde estamos y los profesionales que atendemos todo, cómo ha ido exponencialmente creciendo en estos 9 años, 9 cursos, pues siempre dentro de nuestras posibilidades. Hemos empezado a no decir que no, pues no podemos decir que no, pero sí hemos empezado a por lo menos parar para mejorar la estructura y por ahí, desde ahí seguir creciendo con calidad, ¿no? Vale, ¿qué hacemos? Hacemos muchas cosas. Aquí vemos, ¿no?, un poco los programas más relevantes, por ir en orden de uno en uno. Voy a intentar ser breve con esos datos que tenemos para que los podáis conocer un poco mejor. Escuelas extraescolares. Este programa es el programa estrella de la asociación, por el que nace hace casi 10 años y al que queremos o pretendemos alimentarle año a año, no solo con más modalidades, más oportunidades, sino con más deportistas cada vez, ¿no? De este programa surgen otros 2, que son el deporte federado y el deporte inclusivo. Muy importante. No solo queríamos que se quedasen en oportunidades, ven un día a entrenar y ya está, sino que desarróllate. Tienes la oportunidad de desarrollarte como deportista, con lo importante que es el deporte en la competición y los valores que promueve. A día de hoy tenemos 53 fichas, licencias federativas, que es lo que al deportista le hace un deportista federado. Y bueno, por mencionar, hay 2 o 3 de ellos que están en seguimiento con federaciones españolas para de cara a los Juegos Paralímpicos y demás. O sea, también tenemos ese alto rendimiento. Y la inclusión, por supuesto, tenemos una metodología inclusiva que la hemos ido desarrollando a medida que iba creciendo la asociación para poder aportar recursos en las estructuras convencionales y que puedan acoger a personas con discapacidad con la calidad y con la seguridad y con la confianza que muchas veces falta en estos casos, ¿no? Más allá de lo que pueda salir de aquí del programa Escuelas, contamos con ICASTEM. Perdón. ICASTEM es un programa que atiende directamente en las aulas estables y de aprendizaje de tareas. ¿Cómo? Con una complementación de la educación física. Nos dimos cuenta que no había, en ciertas aulas, no había el derecho, que es un derecho, a la educación física. Ahí directamente propusimos un proyecto en el que ASTEN, aportando recursos mayormente humanos, atendía en el horario lectivo con este derecho.
las, bueno, pues en este caso las aulas que empezaron lo vieron muy bien, se fue corriendo el boca a oreja y de ahí pues hemos ido, como digo, introduciendo este derecho y esta complementación, porque en muchos de los casos sí que las aulas tienen esa actividad, ¿no?, de educación física, pero nosotros la complementamos cerrando un círculo además, ya que de ahí hay una derivación hacia las escuelas extraescolares y todo el ocio que podemos ofrecer a las tardes, ¿no?, de manera extraescolar. Envejecimiento activo, bueno, pues es un programa que nace directamente de las familias, hace también relativamente 4 años, 5 años, donde ellas detectan que, bueno, pues es verdad que sus hijas y sus hijos entran en ASTEN en un inicio con una edad escolar, pero ven que, bueno, se están haciendo mayores y nos piden al equipo de trabajo un programa de envejecimiento activo. Actualmente lo desarrollamos principalmente con talleres ocupacionales, donde les atendemos a 82 personas con entrenamiento funcional. Un poco el símil de lo que puede ser ICASTEN, pero en talleres ocupacionales y espacios comunitarios municipales, donde también a través de entrenamiento funcional, con ese trabajo multidisciplinar que luego os explicaré, pues trabajamos ese envejecimiento activo tan importante y prematuro que tenemos en el colectivo con discapacidad. Los campus nace también en un inicio de la asociación como un programa estrella por la conciliación que suponen los espacios vacacionales, el dar salida deportiva y de conciliación, tanto familias como deportistas. Y bueno, por haceros una idea, ahora en verano tenemos 9 campus adaptados y 5 campus inclusivos, lo mismo que la metodología inclusiva, pero en estos campos. Sensibilización, programa transversal de la asociación que también nace en un inicio con el fin de transformar desde la base. Lo que hacemos aquí básicamente es nos metemos en el horario lectivo y ponemos a través de talleres y dinámicas en la piel de personas con discapacidad al alumnado que recibe las sesiones. Formación, esto es un reto que tenemos, que ha salido ya de un proceso de pilotaje en el que nos dirigimos principalmente al sector municipal y al ámbito deportivo, y donde les aterrizamos con una píldora formativa sensibilizadora qué es la discapacidad, qué es el deporte, cómo se puede acoger de alguna manera esas primeras tomas de contacto, y luego hacemos un acompañamiento a estas estructuras o a estas personas que reciben la formación. Eventos / ASTEN TV, tenemos un canal de YouTube, son programas que están dentro del objetivo de la visibilización. Si no se te ve, no se hace, parece que no se hace, y esto era muy importante en los inicios, y lo que empezó con un evento en una plaza al año, ahora mismo pues llevamos 12 eventos de todo tipo donde intentamos sacar el deporte y la discapacidad a la calle, no solo para que conozcan los servicios, sino para, de alguna manera, empoderar también a nuestros deportistas para que sean ellos los que, a través de diferentes roles que les damos, pues se sientan con esa realización, ¿no? Diagnósticos municipales. Esto es un programa de la Diputación Foral de Vizcaya, en la que nosotros lo estamos ejecutando. Hay una previsión de hacer 8 o 10 diagnósticos durante estos 4 años próximos, y lo que nos va a ayudar es precisamente a detectar qué hay, qué se hace, qué no se hace y cómo poder implantar desde cero o complementar lo que ya se haga. ¿Cómo lo hacemos? Muy importante. Teníamos muy claro en un inicio que queríamos, inicialmente, la asociación, que se trabajase en continuo comunicación con las familias y que el equipo de trabajo que compusiera este proyecto tuviera estas dos habilidades, ¿no?, las técnicas y las blandas, que estuvieran con estos mínimos para cerciorar un servicio de calidad. Hablamos de que los perfiles son, por supuesto, desde el deporte, desde lo social, desde lo sanitario también trabajamos, estamos trabajando con fisioterapeutas y con psicólogos, y luego la gestión. A medida que iba creciendo, teníamos que darle también en la estructura un apartado de gestión para poder tener calidad. Y las habilidades blandas, no menos importantes que las técnicas, pues bueno, la sensibilidad con el colectivo, experiencia, inteligencia emocional y la adaptación y flexibilidad para nuestros deportistas y familias. Metodología que usamos. Depende del programa, por supuesto, nos acogemos a una metodología, pero sí que se basa todo desde lo que es la persona con discapacidad y su entorno. Desde ahí, ya veis, familias, mundo asociativo, sanitario, también todo lo que rodea al deportista, es información que nos viene a nosotros de manera inicial para poder acondicionar
unos objetivos y un trabajo con los recursos necesarios, ¿no? Desde la atención personalizada, como digo, con valoraciones iniciales, trabajo en red y sinergias, para generar sinergias y oportunidades en ese plan, esos proyectos, ¿no? que desarrollamos. Los beneficios, parte muy importante de este programa. Todo el mundo ha sabido que el deporte y la actividad física lleva consigo unos beneficios, que es prevención depende de qué enfermedades, y bueno, pues el bienestar físico y mental es algo que va consigo y todos lo conocemos. Nosotros hacemos hincapié también en otros beneficios que conlleva ASTEN y que conlleva el deporte, y es lo que da pie a nuestro lema, el más que deporte. Las relaciones sociales, se crean cuadrillas en ASTEN. Hay una oportunidad, todo el mundo tiene, a través de su equipo de fútbol, su equipo de gimnasio o lo que fuera, un grupo donde socializo y donde más allá de esa sesión semanal o esas sesiones, tengo un grupo de amigos. En este colectivo es incluso aún más importante porque esa oportunidad quizás no la tienen tan cómoda o tan fácil como la tenemos el resto, ¿no? La inclusión social, ahí están nuestras metodologías y nuestros resultados, donde a través de estructuras y de las personas que acogen a personas con discapacidad, estamos dándole salida a esa inclusión social que además está metida dentro de un proceso de, bueno, un departamento de I+D+I, donde estamos anualmente intentando mejorarlo, ¿no? Y el incremento de la autonomía, todo lo que rodea a la persona en esa actividad es importantísimo. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo, tengo que ir a la clase el jueves a la tarde a fútbol. Previo a ello me motivo, ya estoy motivándome gracias al deporte. Tengo que preparar una mochila, tengo que ir al sitio. Ese sitio, ¿cómo voy? Me llevan, tengo que ir. Toda esa autonomía que se genera alrededor, quizás nosotros lo tenemos muy adquirido desde el inicio, desde otros puntos, pero lo que ayuda a luego en otros aspectos cotidianos del día a día es fundamental y es lo que hace una mayor calidad de vida. Sin más, bueno, es que recasco y no tengo más que decir que seguir abriendo los brazos de ASTEN y las puertas para seguir trabajando de manera conjunta, y espero que, bueno, hayáis podido ver que ASTEN es más que deporte y que ASTEN es salud. Es que recasco. Eskerrik asko zuri, ASTEN eta ASTEN, ez? Comenzando y creciendo, ¿no? Los dos conceptos unidos. Bueno, no sé si ya estáis siguiendo las redes sociales, que ya me ha dicho él que al principio de la jornada iba a ver cuántos seguidores tenían en los distintos perfiles y al finalizar cuántos, o sea que os quiero ver a todos siguiendo a ASTEN, que se lo merecen. Bagoaz aurrera eta berriro ere izaro gonbidatu nahi dut ona eskenatokira orain ere, ba bueno, ikusi eta entzun duenari buruz bere ikuspuntutik argitu diezaigun. Ikuspuntu gaztea du berak eta beste erpin batetik bideratzen duena eta oraingo honetan ere aberasgarria gertatuko zaiguna. Aurrera izaro. Bilera eta team buildingetan arro egitean dantza ingenieritza eskolak hartu du etorkizunan antza. Ikusi denez arginik jartzen dut nire alde balantza. Bada gogoa, bada grinata, bada talentua antza. Apustu eginta jarzazue gazte ongan konfiantza. Gazte ongan konfiantza. Ustea bada irmoa eta bihotza bada biguna.
Badakigu ze mundu den denok, berez beharko genduna, ta denok gauden mundu hori ez, denez hain gauza urruna. Gaur ona etorri gara eraiki, nahian gure etorkizuna. Amesten dudan jendartearen, funtsa da aniztasuna. Funtsa da aniztasuna. Nire partetik agurra soik, geratu behar zait urrena. Alnuen eran jada esan dut, esateko nuen dena. Niri aldatu egin zaizkidanez, gaurkoan pare bat eskema. Segi lanean zuok guztiok, eman ez duzuen onena. Nahiko genuken modukoa izan, dadin osasun sistema. Dadin osasun sistema. Mila esker, Lizaro Bilbaori gaur ere hemen egin digun aportazioagatik. Estamos compartiendo mucho el día de hoy, muchas experiencias, mucho contenido interesante bajo este lema que tenemos aquí todos delante, experientziak partekatzen, compartiendo experiencias. Este lema que viene acompañado también de una imagen muy representativa que hoy queremos premiar. Como sabéis, esta imagen que representa este evento ha sido seleccionada entre numerosas propuestas aportadas por los profesionales que conformáis la OSI Bilbao Basurto. El equipo directivo y la unidad de formación quieren dar las gracias a todas las personas que habéis participando, aportando vuestras ideas y vuestras creaciones para así adornar la imagen de la jornada de hoy. Pero la imagen seleccionada ha sido esta que veis ahora y la ganadora, la persona que ha creado esta imagen es Marola Rojo Fernández, para la quien quiero pedir un fuerte aplauso. Marola. Zorionak, Marola. Marola es enfermera, trabaja en el Hospital Universitario de Basurto. Quiero pedir también que suba Mire Norma Echea, directora de personas de OSI Bilbao Basurto, porque bueno, ella es la que le va a hacer entrega de este merecido premio. Poneros en la mitad, no aquí a la humía, ahí. El jurado ha valorado la creatividad y la alusión del póster a la entrega del lema, ¿no?, de la jornada. Una imagen, la verdad es que muy profesional también, diría yo, ¿eh? Ya sabe manejar distintos programas de edición, Marola. Zorionak, Marola, mila esker. Y bueno, estamos llegando poco a poco al final de esta jornada de hoy y os propongo hablar sobre trabajo en equipo. Bueno, proponer, la verdad es que estamos hablando de trabajo en equipo desde que comenzamos la jornada, ¿no? Lo importante que es trabajar en equipo. Zein garrantzitsuak diren lantaldeak, eta ez lantaldeak bakarrik, baizik eta taldean lan egitea. Ze bi gauzak ez dira ez berdinak. Horri guztiari buruz hitz egingo digu gure hurrengo gonbidatuak, Ane Arruabarrenak. Ella es periodista y tras trabajar durante varios años en distintos eventos culturales de Donosti, centró su carrera en estudios de género y grupos sociales vulnerables. Ella ha vivido 10 años en Silicon Valley, donde ha trabajado para empresas tecnológicas punteras, como por ejemplo Netflix, donde ha participado en el lanzamiento de la plataforma en decenas de idiomas diferentes. Actualmente es columnista, ha sido en la sección de opinión del Diario Vasco,
y está realizando su tesis doctoral en la UPV EHU. Ella también tiene su propia empresa, es CEO de una empresa que ofrece servicios de estrategias de localización e innovación para la internacionalización de empresas y entidades públicas. Ahí es nada. Bueno, Ane, eskerrik asko gaur ere hemen izateagatik gurekin eta hitza luzatuko dizut, beraz, nahi duzunean. Eskerrik asko, Izaro. Bueno, eskerrik asko gonbidapenaren gatik, oso pozien dago hemen egoteagatik, eta asko gustatzen zait gaurko jardunaldiaren izenburua, no? Etorkizuna partekatzen. Nik hitz egingo dut etorkizunari buruz, etorkizun gertua, eta batez ere hitz egingo dut partekatzeari buruz. Ze Jack Johnson musikari hawaiarrak oso simpleki esaten zuen bezala, bere abestietako batetan, we are better together. Gauzak, hobeak, sakonagoak, errexagoak dira, batera egiten ditugunean. Eza, decía que quería dar las gracias por esta invitación y bueno, iba también a dar las gracias al resto de ponentes, pero también os voy a decir que con lo bien que habéis hecho todo, claro, al final me habéis dejado la última con todo dicho, prácticamente. O sea, que va a haber cosas que veréis que ya se han repetido. Cosa muy positiva, yo creo, porque significa que todos estamos un poco en la misma dirección, ¿no? Y un poco con las mismas ideas. Antes de empezar un poco con la charla y tampoco sin enrollarme, que tiendo a enrollarme un poco yo, quería contaros brevemente cómo llego a Silicon Valley y lo que yo hacía en Silicon Valley, ¿no? Un poco a qué me dedico. Yo llego en el año 2012, un poco por casualidad, y coincide que las grandes empresas tecnológicas están en un proceso de globalización, de internacionalización de todos sus productos, y necesitan localización. ¿Qué es la localización? Pues la adaptación lingüística y cultural de todos los productos que tenían, ¿no? Había muchas empresas que estaban en el resto del mundo, pero en inglés. Es diferente entrar en un nuevo mercado en inglés que entrar entendiendo que cada mercado necesita que le hablemos como ellos necesitan que les hablemos, porque somos todos diversos, como luego veremos, ¿no? Entonces, buscaban gente con perfiles similares al mío, pues lingüístico, de comunicación, y un poco que hubieses tocado todos los palos, ¿no? Muchos palos, ¿no? Un poco gente que pudiera representar a ese mercado. Entonces empiezo como editora de español para diferentes empresas y me fui entusiasmando con el mundo de la localización, fui cambiando de puestos y sobre todo la mayoría de los años en los que he estado allí pues trabajaba como gestora de proyectos, pero ya proyectos pues de más de 30 idiomas, proyectos muy complejos, multidisciplinares y sobre todo globales. Globales tanto en lo que era el producto final como en la gente que estaba involucrada en esos proyectos, ¿no? Con lo que ello implica. He pensado en poneros un ejemplo de un proyecto global, aunque hoy no vamos a hablar de globalización, aunque es una charla interesante para otro día, pero esta no es la charla de hoy, ¿no? Pero sí quería poneros un ejemplo de un proyecto global muy básico, uno tipo, ni muy complejo ni muy sencillo, y que pensáramos durante unos segundos cuánta gente, cuántos equipos creéis que tenemos que estar para llevar a cabo un proyecto de este tipo, ¿no? Vamos a poner que somos una empresa tecnológica en Estados Unidos y queremos hacer una película interactiva infantil. Algo así como los cuentos aquellos de Elige tu propia historia o tu propia aventura era, ¿verdad? Bueno, esos. Pues en una película, ¿no? Así que está la película, pero también tiene su parte interactiva. Os dejo unos momentos, unos pocos segundos, para que penséis un poco cuánta gente creéis que se necesita solo para el desarrollo de un producto como este. No estoy hablando ya de todo lo posterior, lo que sería el marketing, las redes, la publicity, en fin, ¿no? De la comunicación, todo esto va después, ¿no? Bueno, no sé si habéis pensado un poco, pero yo os voy a ir poniendo circulitos y esto es un poco simplificado, ¿no? Podría haber más círculos, menos probablemente no, pero más sí podría haber, bastantes más, y desde luego hay mucha más gente, ¿no? Estos son equipos y subequipos, subfunciones, etcétera, pero vamos a calcular, yo diría que serían unos 10 equipos de media y quizá unas 40 personas o 50 personas para un proyecto de este tipo, solo incluyendo lo que es el core team, ¿no? Un poco el equipo directo. Luego podemos tener gente que trabaja para nosotros en otras empresas y esa gente, claro, si incluimos a esa gente, por ejemplo, quien nos provee las traducciones, pues entonces hablaríamos de cientos de personas involucradas, ¿no? Pero quiero que veáis un poco la magnitud de un proyecto de este tipo.
con una particularidad, que esto es una, lo que se llama la estructura matricial, ¿no? Estas estructuras se unen para crear un proyecto, una iniciativa concreta. ¿Vale? Es una manera de trabajar que cada vez se da más, que en Silicon Valley es la manera de trabajar siempre, ¿no? Es un grupo de gente de diferentes equipos que se une, que hay una iniciativa en común, trabajan en ella, cuando esa iniciativa finaliza, se disuelve y luego no tiene por qué volver a unirse esta estructura. Además de eso, esta gente que está participando en este proyecto no tiene solo este proyecto. Yo he llegado a tener 50 proyectos al mismo tiempo en los que yo participaba en ese grupo, pero algunos estaban en diferentes fases. Entonces, quizá en la fase inicial tenías que estar más pendiente, luego menos, ¿no? Pero pensad que no solo trabajas en esto, que tú trabajas constantemente en varios proyectos en los que en cada uno de esos proyectos trabajas con gente diferente y con equipos diferentes, ¿vale? No es la pirámide habitual en la que trabajamos con un jefe o una jefa, tu función y siempre es la misma. Tú vas teniendo, digamos, diferentes trabajos a la vez, ¿vale? Porque cada proyecto podría considerarse un diferente trabajo. ¿Cuál es la peculiaridad fundamental de esto? Que no tienen un mismo jefe o una misma jefa. O sea, esto es fundamental, porque no hay alguien que dice, bueno, ahora tenemos que hacer esto y todos sí. No, porque cada equipo tendrá sus prioridades, sus necesidades, sus especificidades y hay que ponerse de acuerdo. Y en una empresa global, en una empresa en la que estamos trabajando con productos globales, ¿qué ocurre? Que no solo es que no tengamos el mismo jefe y la misma jefa, es que probablemente no estamos en el mismo país, probablemente no estamos ni en el mismo continente, no tenemos los mismos horarios, estamos en diferentes zonas horarias, no hablamos el mismo idioma, no tenemos la misma cultura, tampoco empresarial. O sea que hay un montón de peculiaridades que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con esta estructura. ¿Cómo se hace entonces, ¿no? ¿Cuáles son las claves? Pues no saquéis el cuaderno porque tampoco, yo creo que no hay claves, ¿no? O sea, como decía Miquel, pues no hay fórmula mágica, no hay una fórmula mágica. Pero sí creo que hay ciertos elementos que yo he visto a lo largo de mi carrera profesional, tanto en Silicon Valley como en los años aquí, en los que veo que son elementos que pueden contribuir a un mejor trabajo en equipo, ¿no? Y que una vez los ponemos en marcha, vamos a, probablemente, cuando hablo de mejorar el equipo, significa mejorar el rendimiento de la empresa, mejorar el trabajo de ese equipo, los proyectos en los que trabajamos, pero también el bienestar del personal que está trabajando en esos equipos, ¿no? Que es importante. Pues hay algunos elementos, los he puesto así como en un poco en un batiburrillo y luego veremos cómo se relacionan entre sí, ¿no? Pero estos son un poco los elementos de los que os quiero hablar hoy. Lo primero es el contexto. El contexto en Silicon Valley es la palabra clave, porque sin contexto no funciona nada. Podemos tener el mejor proyecto del mundo, el proyecto más innovador, más fantástico, pero si la gente que va a trabajar en ese proyecto no sabe de qué va, por qué lo estamos haciendo, cuáles son los objetivos, dónde se enmarca ese proyecto dentro de nuestra empresa, no va a funcionar o no va a funcionar tan bien, ¿no? Porque a la gente, si le dices, pues tienes que hacer esto porque sí, bueno, pues porque sí, pues bueno, pues la implicación será relativa, ¿no? Si tenemos objetivos y sabemos por qué tenemos que hacer algo, entonces sí que nos vamos a motivar y nos vamos a sentir parte de ese proyecto. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, siendo transparentes, con reuniones periódicas, que ya nos ha hablado Miquel mucho de las reuniones, yo creo en las reuniones, pero también tengo que decir que creo que solo hay que hacer reuniones con una agenda muy clara, con una duración limitada. Si no hay agenda, no hay reunión, se cancela. Y si hay otras maneras de solventar ciertas cosas, pues con un correo, con un mensaje, también podemos quitar esa reunión, ¿vale? Porque tampoco queremos morir de reuniones y no tener tiempo para hacer el trabajo. Entonces, una cosa que a mí me gusta mucho personalmente y quien ha trabajado conmigo sabe que me encanta, es la documentación abierta, ¿no? Yo, en cuanto empiezo un proyecto, escribo un documento. Ya empiezo a escribir un documento, aunque no esté la cosa todavía hecha, ¿no? Pero ya empiezo a hacer un borrador con las ideas que tenemos. Y ese documento, lo importante es que lo comparto. Y se comparte con todas las personas que van a estar implicadas con esa iniciativa, con esa estructura matricial de la que os hablaba. Y esas personas pueden comentar, pueden opinar, pueden preguntar.
podrán sugerir, porque somos todos de diferentes equipos, tenemos diferentes necesidades, diferentes perspectivas, con lo cual esa documentación abierta nos ayuda a generar un documento, ¿no? Y una, que es lo que hace que el proyecto al final cobre todo el sentido, ¿no? Entonces, yo soy una gran fan de este tipo de comunicación. Y bueno, los datos nos hacen tomar decisiones informadas. Con datos podemos saber dónde vamos a poner más esfuerzo y dónde menos, dónde más inversión, dónde más personal, dónde, pues los datos siempre son fundamentales, ¿no? La visión son los objetivos a largo plazo. Digamos que si nuestra empresa fuese un barco, pues la visión sería el faro que nos guía, ¿no? Por eso la visión tiene que ser clara, tiene que ser inspiradora, ambiciosa, como aspiracional. Recogiendo un poco lo que decía Guillermo, he pensado que quizá el contexto sería un poco el mapa que tenemos y la visión sería cuando vamos de viaje, esos sitios que decimos que sí o sí vamos a visitar y vamos a hacer todas estas actividades, bueno, pues luego igual no vamos a hacerlas, porque a veces hay que cambiar, porque la visión no es algo fijo, no es algo, es algo a largo plazo. Y a veces es tan ambicioso que quizá no vayamos a llegar. Y también, por la circunstancia actual en el mundo, en la sociedad y en las empresas, es posible que tengamos que cambiar completamente nuestro plan y que nuestra visión cambie de un día para otro. Pues por una recesión económica, por un tema de competencia, por un tema de cambios en la industria, por una pandemia. Nuestra visión puede cambiar. Si todo el equipo sabe cuál es la visión de la empresa, será mucho más fácil cambiar. Si no sabemos a dónde íbamos, va a ser un caos en el momento que tengamos que cambiar, ¿no? También nos aporta un sentido de propósito y una dirección común. Y luego, otra cosa que yo creo que es importante es que a veces, cuando tú estás en una empresa, en un trabajo, pues si tú ves la visión que tienen a varios años vista y no crees en esa visión y no te ves esforzándote por eso, también quizás es un buen momento para marcharse y para encontrar otro sitio, ¿no?, donde realmente quieras luchar por eso. O sea, que tiene un poco los dos lados. ¿Y cómo se hace? Pues redactando la declaración de visión o el vision statement, que es un documento breve en que, con 5 o 10 años vista, que hay que revisar periódicamente. Siempre tenemos que ir viendo porque, como decimos, todo cambia y la visión no es algo que está ahí, ¿no?, set in stone o escrito en piedra. O sea, eso cambia. Pero claro, necesitamos comunicación, tanto de arriba abajo, como acabamos de ver, de abajo arriba y en horizontal, ¿no?, en el equipo. Pero claro, podemos tener contexto y visión, pero si no se comunica, no nos sirven de nada. La comunicación nos va a contribuir a la dinámica positiva del equipo, como es obvio. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues una vez más con las reuniones. Muy importante, con el tema de solución de conflictos, sobre todo en un tipo de estructura en la que estamos trabajando con gente de otros equipos, con otras necesidades, como os decía, de otros países, de otros idiomas, tenemos que solucionar los conflictos de forma inmediata. ¿Cómo lo hacemos? Pues en una de las empresas en las que yo estaba se nos decía que había que dar feedback inmediato. Bueno, pues es una manera de hacerlo, cada uno puede hacer lo que quiera, pero si cuando vemos un problema, trabajando tú y yo tenemos un problema, hay algo que yo creo que no está funcionando, vamos en privado, lo hablamos y no se convierte en algo personal. No pasa de ese plano profesional a algo que luego se enquista y que va a hacer mucho más difícil la colaboración entre todo el equipo. Y las relaciones personales, pues eso, yo tampoco os estoy diciendo ni que todos seamos amigos, porque tampoco tiene por qué ser así, ni que tengamos que ir a hacer gincanas o cosas de las que he tenido que hacer muchas en Silicon Valley, ¿no? Este tipo de actividades, si se quiere hacer, bien, si no, pues con un café es suficiente, ¿no? Como decía Miquel, un café, la cosa es conocerse. La cosa es, vas a trabajar con gente que va a ser diversa en cada proyecto en el que estés y si te conoces, puedes empatizar con las otras personas, ¿no? Y va a ser mucho más fácil esa colaboración y se van a generar menos conflictos, ¿no? Eso también genera confianza. Es muy importante la confianza dentro del equipo, ¿no? De estos equipos de los que os estoy hablando, que en realidad son estructuras que se van moviendo. Pero sobre todo es muy importante también la confianza de los superiores en el equipo, ¿no? O sea, vamos a poner una pancarta de no al micromanagement, no a la microgestión, no a esos jefes o jefas que todos hemos conocido que no te permiten tomar decisiones, que están constantemente controlando todo lo que haces. Creo que si tienes un buen líder
Y si ese líder ya te ha dado toda esa información que tú necesitas, si tienes el contexto, tienes la visión, pues lo único que tiene que hacer es darte esa información y dejarte trabajar, porque tú sabes trabajar. Y luego, en el momento que existe algún problema que bloquea nuestro trabajo, ahí sí, porque esa es su labor, ¿no? Es desbloquearnos cuando lo necesitamos, ¿no? Pero al final tiene que tener confianza en nosotros. Y aquí os quería hablar no de un ejemplo de Silicon Valley, sino de un ejemplo de muy cercano, del Festival de Jazz de Donosti, donde yo trabajé, pues empecé a trabajar con 21 años, y el primer día el director Miguel Martín nos dijo, bueno, vosotros si estáis por la noche en el festival, pues trabajando, claro, es un festival, ¿no? Se trabaja por la noche. Y no estamos ninguno de nosotros, si tenéis que tomar una decisión, la tomáis. Y yo confío en vosotros y si está mal, pues está mal. Pero no os quedéis parados porque no estamos, porque lógicamente no es un horario de oficina, no vas a encontrar, te encuentras con situaciones urgentes. Esa confianza que él nos dio a nosotros, nada más llegar, ¿no? Además que éramos todos chavalitos jóvenes, esa confianza para mí fue, me dio un sentido de responsabilidad, de pertenencia a un grupo, ¿no? Y eso lo he llevado siempre conmigo, ¿no? Al final es la manera de ser líder, de confiar, y eso lo que va a generar también en nuestro equipo es la responsabilidad, ¿no? Al final, cuando confían en ti, tú también tienes un sentido de responsabilidad. Y cuando te responsabilizas, te involucras más. Claro, eso sí, una vez más, tenemos que tener todo esto que decíamos antes. Contexto, visión, comunicación, confianza. Si no, no me valen. No me valen. Pero sí, cuando creemos en nuestro proyecto, cuando creemos en todo el equipo, nos responsabilizamos. Porque yo no quiero que te vaya mal a ti. Es una cosa de todos y de todas, ¿no? No es mi cosa, ¿no? Que se hablabais antes. No, es una cosa de todos. Entonces me responsabilizo de verdad. Y aquí quería hablar brevemente de la diferencia entre responsibility y accountability, que es muy raro, pero normalmente en castellano hay más términos para el mismo concepto. Aquí es al revés. Tendemos en castellano a traducir ambas palabras como responsabilidad, pero sí hay un matiz aquí, ¿no? Responsibility es cuando alguien hace el hecho directo. Y luego hay una persona que tiene accountability, que es responsable último, ¿no? Esa persona, pues os pongo un caso mío, yo como project manager, en una serie en la que yo tengo que dar los subtítulos a unos productores ejecutivos, yo tengo los productores ejecutivos aquí. Y aquí yo tengo mi equipo, que es una empresa externa, que hace esos subtítulos. Si mi empresa externa me trae los subtítulos tarde, los ejecutivos no van a venir aquí, van a venir a mí. Yo no les voy a decir, es que yo no hago los subtítulos, ¿eh? Es que los hacen estos, yo no los he hecho. No, pues es mi responsabilidad última, ¿no? Y con esto lo que quiero decir es que no echemos balones fuera, que ya no vale la cosa de no, es que mi trabajo es esto y esto de aquí no, porque no, tenemos una estructura en la que todos estamos un poco en todo, porque es una iniciativa común de gente que está en diferentes equipos, ¿no? Entonces no es todo tan fijo, yo solo hago esto, ¿no? Eso nos lleva a la flexibilidad, porque también el hecho de dar mucha responsabilidad puede hacer que la gente, sí, a veces se queme, a veces no nos pasemos de responsabilidad, o la gente a veces necesita más o menos responsabilidad, depende de qué momento esté, en el momento vital, alguien estaba hablando también de esto, ¿no? Entonces, la flexibilidad, ¿cómo la podemos dar? Pues de diferentes maneras, ¿no? Con horarios, turnos, maneras de trabajar, costumbres, diferentes formas. Lo que tenemos que hacer es luchar para que la gente que trabaja con nosotros esté a gusto y esté bien y pueda desarrollar su trabajo bien. ¿Y cómo lo hacemos? Pues quitándonos ese miedo a esa flexibilidad, que parece que nos asusta mucho salirnos de los procesos que ya tenemos, ¿no? Estipulados desde hace mucho. Y como decía Guillermo, estamos en otro mundo, ya no podemos estar en esos procesos. Y yendo más allá de lo que dice la normativa, no sé qué, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues escuchando a la gente que trabaja con nosotros. Yo creo que un buen líder o una persona que gestiona un equipo tiene que quedar y verse con su equipo uno a uno, a solas, de vez en cuando, sin que haya ningún problema. No juntarse solo cuando ha habido un error, ¿no? También juntarse para ver qué tal van las cosas, tal. Esa persona quizás se sienta más cómoda hablando de cosas que no hablaría. Es que se ha puesto rojo. Si estuviese en equipo, ¿no? Eso me lleva a la diversidad, por supuesto, pues diversidad de todo, como estábamos hablando antes también, ¿no? Al final estamos en una sociedad cada vez más cambiante, diversa, y tenemos que tener diferentes perfiles que,
que hagan match, digamos, con nuestros clientes y nuestros usuarios finales, que también cada vez son más diversos, ¿no? Los beneficios no son solo de justicia social, también son beneficios para la empresa, para el equipo y para los trabajadores, ¿no? Porque al final vamos a saber solucionar problemas antes si tenemos un equipo diverso con diferentes perspectivas. Gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, buscando perfiles diferentes, tratando de buscar gente que venga de ámbitos diversos, que de culturas diversas, que tenga idiomas distintos, de edades diferentes, ¿no? Tenemos que tener un mix de gente que represente también lo que estamos viendo en la sociedad, ¿no? Igual que estaba hablando Pablo, también la representación, la visibilización. Nosotros también tenemos que hacerlo desde nuestros equipos, ¿no? Tenemos que contener esas personalidades alfa que tanto se han llevado anteriormente, que está bien que estén, pero esas personalidades que siempre en las reuniones son las que hablan, las que opinan, las que hablan muy alto. También necesitamos gente introvertida, gente reflexiva, que quizá se va a beneficiar de eso de documentación abierta de la que os decía. Igual prefiere escribir su pregunta en un documento en lugar de hablar en una reunión con 200 personas. Pues igual eso no es lo suyo, ¿no? Pues también queremos esa gente. No busquemos siempre esos alfas, ¿no? Que también tienen que estar. Porque, como os digo, tiene que haber de todo, como en el mundo. Y, por último, la humildad. Hay que saber reconocer los errores. Hay que saber reconocer los errores porque el proyecto puede haber salido bien. Pero si queremos llegar a la excelencia, no a la perfección, porque la perfección no existe, pero sí existe la excelencia, o es a donde tenemos que ir. Si queremos hacer eso, tenemos que reconocer lo que hemos hecho mal. Y como dice uno de los fundadores el fundador de LinkedIn, vamos, uno de los gurús de Silicon Valley, dice, nosotros no celebramos el fracaso en Silicon Valley, pero sí celebramos el aprendizaje que viene de ese fracaso, ¿no? O sea, es importante. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues con reuniones y con un análisis final, que bueno, nosotros allí llamamos post-mortem, por eso no lo he puesto, pero en el que tenemos tres listas diferentes, qué ha ido bien, qué ha ido mal y qué podemos mejorar. Y yo os aseguro que si lo hacéis, en cada proyecto vais a llenar algo en cada una de esas tres. ¿Vale? Hay que dárselo a toda la gente que ha estado participando en esa estructura y seguro que vais a llenar las tres, más o menos, pero vais a poner cosas en todo. Eso os va a ayudar a que la siguiente vez pues esas cosas se mejoren, ¿no? Así que, como veis, en realidad todos estos elementos están interconectados, ¿no? Y uno nos lleva al otro, pero de forma natural y un poco pues, están fluyendo, ¿no? Y cuando haces uno te va llevando al otro. Y eso lo hemos visto en vuestras experiencias que habéis contado aquí, ¿no? Yo creo que ya lo estáis haciendo así. Quizás sin tener esto, pero ya lo estabais haciendo así. Si no, lo que nos va a pasar es lo que le pasó a la Armada Española, que con sus submarinos S-80, bueno, que se proyectaron en tiempos de Aznar, se proyectaron para 2011, en 2012 vieron que aquello sí bajaba el submarino, pero luego no podía salir a flote, entonces se quedaba abajo porque pesaba demasiado, con lo cual lo que hicieron fueron alargar los 10 metros, pero entonces vieron que no entraban en el puerto. Y así seguimos más de 10 años después de la fecha estipulada para que estuviesen listos y con un incremento en el presupuesto inicial de más de un 80% y todavía no los tenemos, ¿no? ¿Aquí qué ha fallado? Pues todo. Aquí ha fallado todos los elementos de los que os he hablado, ¿no? Y quizá la visión por ser demasiado ambiciosa, ¿no? Pero sobre todo la comunicación y el reconocimiento de los errores también, ¿no? Así que no seamos como ellos, ya sé que no lo somos. He visto que, bueno, pues en todas estas charlas he visto que aquí ya tenéis esa mentalidad, ¿no? Ya desde, y creo que tiene que ver también con el liderazgo que tenéis, que también tiene esas cosas en mente, es muy importante también. Así que eso, seguid, eta horrela jarraitu behar dugu, eta esan dugun bezala hasieran, pues batera, hobeagera, y como dice Jack Johnson, pues que juntos siempre somos mejores. Gracias. Mila esker zuri, Ane. Y poco a poco así pues vamos finalizando la jornada de hoy. Pero antes de ir con la clausura oficial de la jornada de hoy, os tengo que dar un pequeño aviso. Aquellas personas que tenéis el auricular de la traducción simultánea vais a poder entregarlo ahora.
Bueno, sabéis que esto no termina aquí. Los que ya sois, habéis venido más de una vez a esta jornada, sabéis que como es tradición y este año no podía ser de otra manera, vamos a poder disfrutar ahora de unas vistas magníficas aquí arriba en la terraza con un grupo de jazz que nos va a acompañar de una forma subible. Vamos a poder seguir compartiendo experiencias de una manera ahora igual más distendida, porque juntos somos mejores en todos los ámbitos, eso está clarísimo. O sea que nos vemos, si queréis, arriba en la terraza. Eso sí, hasta que se hayan entregado todos los auriculares, me han dicho que os avise de que no se van a abrir las puertas de la terraza. O sea que... tener paciencia, por favor, porque tiene... No, perdonad, pero no os marchéis todavía porque voy a dar paso a la clausura de esta jornada de hoy. Ha tenido la deferencia de estar con nosotros durante esta jornada Víctor Bustamante, director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, que agradecemos enormemente que haya acudido hoy aquí, y es en su mano está el dar por concluida la jornada de hoy. O sea que, Víctor Bustamante, nahi duzunean, zurea da hitza. Bueno, egunon, eguerdion, orain, bai, privilegio da jardunaldi berezi hau zuekin partekatu izana eta etorkizunari begirako itxaropenarekin egin izana. Azken hilabetotan, aukera esan dut Bilbao Basurtoko esiarekin beste topagune batzuk partekatzeko, eta horietan ikusi ahal izan dut zelako ilusioz antolatzen diren. Bai eta haietara etortzen diren personen erantzun eta implikazio maila handia ere. Berriro ere, erakusten du zuen eta gure erakundeak etengabeko prestakuntzarekin eta ezagutza partekatua sortzarekin duen konpromisoa. Zoriontzen zaituzte horregatik, benetan. Es para mí un privilegio estar aquí y haber compartido parte de esta jornada, lamentablemente no completa. En los últimos meses he estado en varias reuniones con todos vosotros, acordándome de esta que es mi OSI y con la que comparto tantas cosas, pero de la que estoy orgulloso por todas las iniciativas y todo lo que se hace en innovación. Y comparto mucho lo que, aparte de la carrera espacial, que a mí me gusta y que creo que es uno de los ejemplos donde queremos ir, que hay que pedir la luna y al final se puede tener. Es verdad que el lema de compartir el futuro es algo que a mí también me ha gustado mucho en el lema. Una reflexión sobre el futuro, que es la primera que voy a hacer. Hay un filósofo humorista alemán, creo que es un perfil que hay que proliferar más, porque hay pocos, Karl Valentin, que decía el futuro de antes también era mejor. Y yo esto no comparto. Es decir, creo que sí que hay... El futuro que va a venir es distinto que el que hemos tenido y realmente la creación, que es un producto casi que tenemos interiorizado, que es individual, de la persona, del talento, de la dedicación y de la inspiración, creo que ha dado los frutos mayores que se podían tener. Ahora mismo el futuro no está en estar cerrado en uno mismo, procrastinar, crear, que está en los grupos, en los equipos. Y en este sentido, lo que sí creo que es importante, lo que se ha hablado aquí de liderazgo compartido y trabajo en equipo. Para mí es fundamental que las organizaciones del futuro tengan individuos, pero sobre todo individuos que con esas capacidades, pero sobre todo equipos cada vez más integrados, más multidisciplinares, versátiles y además diversos, que es otra de las cosas que hemos aprendido aquí en las reuniones, que sepan comunicarse. Y aquí yo lanzo a favor de lo que habéis tenido, una Bertsolari, yo creo que es una de las cosas que nos falta. A mí una vez que me dijeron es que no se siguen las guías clínicas, y yo he dicho es que no están en verso. Y yo creo que hemos trabajado, yo con algunos estuvimos haciendo una guía de asma que era en verso, lamentablemente debían ser malos tiempos para la lírica porque esto no llegó a más, pero son cosas que hay que ir porque las formas yo creo que importan, es verdad, y yo creo que el mensaje un poco de los equipos, que aquí se habla mucho de la versatilidad, de tener en cuenta a todos, es fundamental y bueno, no voy a recalcar más, pero creo que es el primer mensaje. Y el segundo es el de humanización, es decir, yo no me olvido del individuo, la
medicina y la asistencia es una cuestión de personas. Entonces, así como lo que he dicho sobre innovación, pues tiene que tener mucho con los equipos, nosotros al final, innovación no es lo nuevo, innovación es aquello que aporta valor. Es decir, ahí tenemos que filtrar y el filtro mayor que tenemos nosotros son las personas que tenemos delante o las personas con las que colaboramos. En ese sentido, creo que ese es el eje en el que tenemos que movernos y el eje de humanización es tener en cuenta a las personas, compartir las decisiones, trabajar con ellas y yo creo que esto también lo tenemos interiorizado. Quizás es una discrepancia entre los equipos para la innovación y lo que realmente tenemos que buscar en las personas. Yo, sin más, daros las gracias. Es que ricasco benetan, jardunaldi honengatik. Para mí, yo he aprendido mucho y nada más. Solamente que me encantará seguir trabajando con vosotros en todo esto y nada, adelante.